Listo, Marce, ya está transmitiendo. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? No se escucha, Edilesa. Edilesa Lina, no se te escucha. Ya. Ahora Nuevamente, sí. buenos días. Hoy jueves 13 de junio, siendo las 9:33 de la mañana del 2024. Saludamos a la doctora Lucía Bastidas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Directora de la Defensoría del Espacio Público en Bogotá. A la doctora Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local. Agradeciéndole también la presencia, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de la doctora Lucía y, por supuesto, de la doctora Ángela de la alcaldía local de Engativá. A ti, Marcela, Pilar, nuestras secretarias, muy buenos días. A mis compañeros ediles y edilesas, muy buenos días nuevamente. A la comunidad presente que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales, vamos a iniciar esta sesión del día de hoy de la JAL de Engativá, quienes nos van a ver, a seguir también a través de las redes sociales. Marcela, por favor, llamar a lista, verificar el quórum de los ediles y edilesas. Muchas gracias. Marce, no se te escucha nada. No se te escucha, Marce. ¿Ya? Sí, Ahora sí. Ahora sí se escucha. Pilar, ¿me puedes confirmar, por favor, si se escucha? Ya, ahora sí se escucha.
Continúo con la llamada lista. Llama Edil Natalio Guarnizo Lesmes, Edil José Cornelio Hernández. Marce, qué Marcela, ¿dónde? pena. Para usted, para Pilar, para mis compañeros y para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Un especial saludo para la doctora Lucía Bastidas. Me alegra verla. Sé que está en ese cargo de director de la DE por su trabajo, por su liderazgo y por lo tenaz que es usted para enfrentar todos los retos que le imponen. Cordial saludo y me alegra que esté aquí a nuestra querida alcaldesa Ángela María Unay Torres. Bienvenida a todos los funcionarios presentes de la comunidad presente. Bienvenidos hoy, el 13 de junio del 2024, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Qué pena, disculpen, Marce, es que el llamado a lista al inicio no quedó grabado. No, pero sí quedó en Teams, ¿no? Repitan. No, porque no estaba bien. No. No, señora. No. En esa matemática no vamos a poner porque sí, hoy no estamos en la ciudad, técnicamente no se escucha un micrófono, es la gente que no está conectado. Pero yo lo tengo acá. Pero en Teams no se escuchó. Listo, vamos a intentar de nuevo. Registro nuevamente la presencia de los ediles y edilesas debido a que tenemos problemas de conexión. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Nuevamente, buenos días. Lina Pinzón Arias, Partido Mira presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez, Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, Edil Ernesto Amaya Lemus. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muchas gracias, Marcela. Nuevamente, María Camila, Partido Histórico presente. Edil Julio César Flores Moreno. Julio César Flores es presente. Partido Liberal. Colombiano presente. Edil Natalia Guarnizo Lesmes. Edil José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Registro la presencia de Edil Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Marcela, para ti y para todos mis compañeros. Para la doctora Lucía, un cordial saludo que nos acompaña el día de hoy. Para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y los que nos acompañan en el recinto, Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedán. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros CLC de Lesas, doctora Lucía, un saludo muy especial y gracias por estar el día de hoy acá en el recinto, a la señora alcaldesa local, un saludo también muy especial, a las personas que nos acompañan en barras y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Fabián Peña presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 13 de junio de 2024 en nuestra sesión ordinaria de la Junta de Ministros Local de Engativá, saludando la ciudadanía engativeña, primero que todo, en el segundo orden a la administración convocada, en particular la directora de la DEP, a la alcaldesa local, a toda la junta administradora local, a la secretaria. Edilesa Anaelsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Anaelsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los asistentes a la sesión del día de hoy. Un saludo especial a la doctora Lucía Bastidas, a la doctora Ángela María, nuestra alcaldesa todavía. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Se informó cuando el presidente llamaba lista completo. Tenemos quórum para la sesión ordinaria de hoy, 13 de junio del 2024.
Bien, gracias. Teniendo quórum para la sesión plenaria ordinaria del día de hoy, por favor, leer el orden del día para someterlo a consideración. Sesión ordinaria del 13 de junio de 2024, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto aprobación de actas, quinto tema principal, espacio público y PASEP, decreto 010 de 2022 y decreto 493 de 2023, convocada a la alcaldía local de Engativá, nos acompaña la doctora Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local de la oficina jurídica de la alcaldía, nos acompañan los profesionales David Ovalle, el diseño, Alejandro Fernández, Luis Álvaro Rodríguez, Brandon Hernández, Elkin Vargas. Y por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, contamos con la presencia de la doctora Lucía Bastidas, directora, y de la profesional Natalia Libra. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy, sexto, proposiciones y varios. Es el orden del día, honorable presidente. Ya está el coordinador de los defensores del espacio público, Andrés Restrepo. Perfecto, también. Entonces dejo registro el doctor Andrés Restrepo, coordinador. De los defensores. De los defensores del espacio público. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Con las correcciones, leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles y edilesas. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Sí, si gustan los asesores de la doctora Lucía, los funcionarios ubicarse en esta parte por si desean intervenir en algún momento. Sí, ya, ya. Marce, sí, por favor, no. Lo ubicamos ahí en las sillas. Así como son manos, en el momento que sea. Perfecto. Entonces, Marce, para agregarlo allí al acta de la sesión de la alcaldía local, también nos acompañan los profesionales de espacio público, seguridad y convivencia, desarrollo económico. Desarrollo económico. Entonces, ellos se registrarán ahora en el punto principal. Sí, pues sí, es necesaria la intervención. Listo. Entonces, con estas correcciones, aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor, Marce. Para la lectura de correspondencia, tenemos el radicado número 562, enviado por la Defensoría, por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el inventario actualizado de los predios del distrito, de acuerdo a la solicitud que se envió en el cuestionario enviado para el desarrollo de esta sesión. Asimismo, radicado 563, también del DAEP, con las presentaciones que se realizarán en la sesión del día de hoy. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y ediles de la corporación. Es toda la correspondencia para leer el día de hoy, honorable presidente. Perfecto, no teniendo solicitudes en este punto principal y agradeciendo también en la correspondencia que nos envía el DADEPA a la corporación, fue una solicitud en su momento de la edilesa Ana Elsa, que la edilesa nos dijo que por favor agregáramos a esta convocatoria la solicitud de los predios institucionales públicos que tiene en su inventario el DADEP, precisamente para conocimiento de la corporación, por supuesto, de la localidad Engativá. Muchas gracias. Entonces, ya quedan nuestros correos y se ha leído en correspondencia. Siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación de actas, acta aprobar número 31 de la sesión ordinaria del 12 de junio del 2020. Se somete a consideración la aprobación del acta número 31. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano con sus respectivas correcciones y modificaciones. Aprobada. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, espacio público y PASEP, decreto 010 de 2022 y decreto 493 de 2023, convocado a la alcaldía local de Engativá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Nos acompañan las personas mencionadas en el. Perfecto. En este tema principal, pues, doctora Lucía, muchas gracias. Agradecerle, pues, a la edilesa Natalia. Entiendo que también el edil Pedro había solicitado directamente a usted, doctora Lucía, pues, esta sesión. Y, por supuesto, la voluntad que hay por parte de la administración distrital del señor alcalde, el doctor Carlos Fernando Galán, de que su gabinete en conjunto esté en los territorios. Y, bueno, tuvimos aquí la semana pasada también la visita de la doctora Consuelo, la directora también de la UAEPS, que nos acompañó. Estuvimos en una mesa de trabajo también muy productiva y pues ahora usted acá, pues nos complace mucho, junto con el gobierno local, la doctora Ángela María y todo su equipo de trabajo, y aquí en conjunto con los ediles y edilesas. De manera general, pues pusimos estos dos temas, doctora Lucía, lo que es el decreto 010 y el decreto 493, que...
pues específicamente el 010, que muchos de nosotros hemos también con nuestras comunidades solicitado precisamente que se puedan conformar los PASEP, que se puedan dar por parte del DADEF, precisamente para salvaguardar la seguridad de muchos territorios y donde la comunidad está organizada, y que entendemos que hasta la fecha no hay ni uno solo conformado o firmado en Bogotá. Entonces sería muy interesante poder confirmar esta información y también la línea de gobierno que va a tener la directora respecto a este tema. Y lo segundo, el 493, que precisamente hemos entrado en diálogo los ediles y edilesas también, porque nuestras comunidades nos han solicitado qué va a pasar con aquellas administraciones de estos espacios que ya venían en un proceso con el DAEP y que incluso ya estaban a puertas de licitación pública y que quedaron frenados. Entonces, pues la administración local también está atento pues al proceso. Nos hemos reunido precisamente con la doctora Ángela, con los funcionarios para analizar estos temas, pero si sí quisiéramos conocer directamente de la directora, pues reitero su línea de trabajo en estos 4 años, precisamente ahora ya con los empalmes que lleguen con los alcaldes locales, porque toda esta administración que llevaba el DADEF, pues la va a asumir la alcaldía local, y por supuesto son unas tareas muy arduas que tiene que asumir la administración local, y pues un aparataje también institucional, técnico, tecnológico, bueno, no sé cómo se vaya a dar para que la administración asuma esta responsabilidad. Pues me gustaría pues que ustedes, no sé si quieren saludar antes, doctora Lucía, y ya para que ya darles el uso de la palabra a mis compañeros ediles. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Yo he pedido a la sal que me inviten. Con Natalia y Pedro estuvimos conversando mucho. Aquí quedo como en la mitad, con hay una cosita. Sí, no, pero aquí es. Un gusto estar acá. Estoy en Engativá. Engativá es como mi casa, ¿sí o no? Cornelio, Ana Elsa. Nos conocemos hace 27 años, cuando éramos más jóvenes. Más, sí. Bueno, miren. Esta es la localidad La Jal, número 12, a la que he pedido que me inviten para hablar de un tema bastante complejo, que es como el cariñito verdadero, que es todo y nada, que es el espacio público y que tiene que ver con toda la institucionalidad del distrito. No es del espacio público que hacemos magia desde la entidad, sino que tenemos que estar coordinados con absolutamente todas las entidades. Por supuesto, quiero escucharlos. Y sobre todo con las alcaldías locales también, que tienen ese brazo operativo. Aquí está Andrés, que coordina a los defensores del espacio público. Somos apenas 50 en la ciudad y hacen como si fueran 1000, porque ustedes los ven trabajando todo el tiempo, de día, de noche, como apoyando a la ciudad. Sé que hay dos temas. El decreto 493, que les quiero decir que está en modificación y que la próxima semana saldrá para comentarios de la ciudadanía y de las organizaciones, porque el decreto fue sacado en octubre del 23, y yo, por ejemplo, que hice empalme en una de las entidades, que hice empalme sin saber que iba a ser directora de espacio público, fue en espacio público, y había unos tiempos tan complicados que vimos en el empalme, como que el 1 de enero debían entregarse todos los parqueaderos a las alcaldías locales, cuando las alcaldías locales no tienen cómo administrar todos esos parqueaderos, no tienen la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, es uno de los temas que han pedido que replanteemos desde la Secretaría de Gobierno. Sé que hay un tema, y aquí he venido a la localidad, estuve en Bachué, estuve en Plazuelas del Virrey con una reunión, en Villa de Madrigal, bueno, alrededor del tema comunal, y me reuní con la Federación Comunal, sí que hay conflictos frente al tema de los parqueaderos. Y el tema de los conflictos, allá hay un funcionario que no quieren en las diferentes juntas de acción comunal porque le toca hacer esa labor harta, que es de inspección, vigilancia y control. ¿Y qué ha pasado? Y no hablo de un caso particular, sino para que ustedes miren todo el escenario. La primera opción para administrar espacio público en parqueaderos debe tenerla la Junta de Acción Comunal. Pero tenemos un caso en esta localidad, por ejemplo, que a una Junta de Acción Comunal se le dio la administración y ella se lo dio a un tercero. Entonces está sancionada, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de todos los aprovechamientos de espacio público? Y no tenemos solo los PASEP y no tenemos solo los convenios solidarios, tenemos muchos, que se reinvierten en el espacio público. Entonces yo le decía a una junta de acción comunal de esta localidad, es que no reinvieron. Pero sí, pero la otra junta de acción comunal, claro, pero es una persona jurídica. Yo le decía, ¿y cuántos parqueaderos hay?
Él me decía 220. Entonces le dije, multiplique 220 por 80 mil pesos mensuales, bajito, porque en algunos cobran hasta 150 mil pesos mensuales. Ahora, me dijo, no, cuando le hice esas cuentas, me dijo, no, no son 220 real, son 190. Le dije, entonces multiplique 190 por 80 mil, 100 mil o 150 mil pesos mensuales. Eso da una plata que le puede quedar a la Junta, pero que la Junta está en la obligación de reinvertir en el espacio público. Y que hemos visto en muchos casos que no reinvirtieron ni un peso en el espacio público, entonces está mucho más deteriorado. Pero además que tenían la obligación de tener vigilancia con un contrato. Que también estas administraciones de espacio público son para generar empleo. ¿Sí? Reinvierten en el espacio público y, como les digo, no es la única que hay, pero entonces en esos casos, miren, allá van y mucha gente, mire que esta junta que no la friegue, yo no quiero fregar a ninguna junta, saben de mi amor por la Junta de Acción Comunal, pero hay una Junta de Acción Comunal que actuaron mal, y la gente está viendo en la ciudad, con las diferentes figuras de aprovechamiento de espacio público, la gallinita de los huevos de oro, y yo sí quiero que muchas organizaciones, Junta de Acción Comunal, organizaciones, propiedad horizontal, asociaciones, administren espacio público. Pero reinvirtiendo en el espacio público. Por eso estamos reformando el 493. Por eso tenemos otros mecanismos que quiero escucharlos para ahora hacerle rápidamente una presentación de qué tenemos nosotros. El espacio público, como les dije al principio, es de todos y de nada. A mí me satanizan algunos cuando hago estas intervenciones y me sacan un pedacito cuando hablo de las ventas informales y me reuní con el Consejo Distrital de Vendedores Ambulantes. Y ellos, les dije, ¿qué ustedes qué quieren? Me dijo, organizar el espacio público, que miremos el tema de cargas. Yo les dije, queremos exactamente lo mismo, nos toca organizarnos. Porque como estamos, pues vamos a tener una tragedia en el espacio público. Y hay un tema social de por medio, por supuesto que sí. Por supuesto que esto que sí, el tema de las ventas informales. Pero no crean que si ustedes o nosotros queremos ir a vender al espacio público de esferos, por ejemplo, es tan fácil. Nos hacemos en la esquina y empezamos a vender. Hagamos el ejercicio en algún punto, a ver qué nos pasa. A ver cómo nos va. Hagámoslo. Lleguemos y vamos un día y lo hacemos a ver qué nos va a pasar. Porque hay dueños. Hay invasión de espacio público. Hay invasión de espacio público por el comercio formal. Por el comercio informal. Y en ese, en la calle, en esa invasión de espacio público hay líneas. Hay unos que están vendiendo espacio público físico. Pero hay otro que tiene 200 puestos y nos reparte acá a nosotros nuestra provisión, nuestra carretica, esa contaminación auditiva y utiliza a los vulnerables. Todos utilizan a los vulnerables, el que es el espacio público físico. El físico tiene... Ay, me salvé. El que tiene 100 o 200 puestos, sí, utiliza los vulnerables. Público. Como chaguarma o como cocheros, que utilizan mujeres y las dejan a la madrugada y les pagan 20 mil pesos. Eso también hay. Utilicen a los vulnerables. Por eso la posición del gobierno del alcalde Galán es entramos con lo social, con desarrollo económico, con el IPES. Hay una sentencia de la Corte y todos tenemos derechos y los vendedores informales tienen derechos, claro que sí, pero también tienen deberes. Todos tenemos derechos y deberes y los fallos de la Corte están ahí, pero necesitamos organizar incluso para los vendedores informales el espacio público con mobiliario, con cargas. Miren, aquí yo les digo, y no depende de la entidad en la que yo estoy, pero yo soy bogotana ante todo. Las estaciones de Transmilenio, los puentes de las estaciones de Transmilenio. Se nos va a caer una vaina si nosotros no organizamos. O las personas en condición de discapacidad, ¿tienen derecho al espacio público? ¿Los derechos de ellos importan? También. Y entonces hay una señalética que está tapada, gracias, que está tapada en la ciudad. O las mujeres que se quejan, o los hombres que llevan a los niños en el coche y no pueden por las vías peatonales. No hay cómo. ¿Sí? Entonces aquí no es
a favor de unos y en contra de otros, sino que equilibremos y ponderemos y ganemos todos. Ganemos todos en movilidad, en caminabilidad. Es más práctico que la gente camine, que podamos caminar, que el batiburrillo que hay en algunas zonas, y en todas las localidades tenemos zonas, ustedes tienen el decreto de zonas especiales, aquí las tienen súper identificadas, ¿sí? Entonces, la idea es que nos estamos articulando. Aquí ya tuvieron a Consuelo de la UAES. En algunas localidades la gente dice, es que el problema son los containers. Yo también me creí ese cuento en un pedazo y hice que quitaran un container entre la 19, entre la séptima y la octava. Yo dije, eso va a solucionar el problema del container, de que no tengamos ahí manejo de basuras en la calle, que no tengamos consumo de droga. Vayan y miren cómo está la 19 entre la séptima y la octava. Nos toca estar todo el tiempo y no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Aquí tenemos que trabajar articuladamente, ustedes y nosotros, que ganemos todos. Es que este no es un tema de partidos políticos ni de ideología, es un tema de ciudad. Es un tema que cuando hay trampas mortales, pues nos afecta absolutamente a todos. Cuando cortan el mobiliario y se lo roban. Pero quiero escucharlos, pero decirles, estamos en modificación del 493. El tema del PASEP es una de las formas de aprovechamiento de espacio público, porque hay muchas que queremos que ustedes conozcan. Sí tenemos conflictos con algunas juntas de acción comunal frente a la administración de espacios. Y yo estuve en Bachú el otro día, hace 2 meses. Y en Bachú entonces me decían, Lucía, es que necesitamos que ese espacio público, y Ángela lo sabe, que nos lo dé a nosotros, a la Junta de Acción Comunal. Y yo les digo, ¿cómo por qué? No, porque es que la gente, los adultos mayores que están allá afuera, usted los ve y llovió, y hay como unas tejitas ahí en Bachué, y ellos cuando llueve, pues no tienen dónde estar. Cuando empieza a llover, entonces nos metemos a los 2 salones comunales que hay al frente. Y les digo, pero si tienen 2 salones comunales, ¿por qué quieren otro espacio? Sí, o sea, no entiendo, ¿por qué quieren otro espacio? No, es porque los adultos mayores entonces son desordenados y entonces ellos quieren que estemos todo el día. Si me entienden, para decirles es, administremos en función de la ciudadanía. La mayoría de salones comunales viven cerrados todo el día. Necesitamos poner a producir. Los colegios públicos no tenemos escenarios en localidades. Bueno, en estas sí hay escenarios. No tiene déficit de espacio público, pero siempre habrá falta de espacio público. Los colegios públicos viven cerrados los fines de semana. Y la gente no tiene un deporte, donde ver un cine, o podemos utilizar también estos espacios, pero no con el tema de acumular y acumular y acumular, como yo le decía a la Junta de Acción Comunal, ¿para qué necesitamos otro espacio? ¿Sí? Si ya tenemos 2, una junta, otra junta, hay uno al frente, donde había un jardín, tengo entendido, y nos lo devolvió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y yo entonces acosando a la alcaldesa para que nos entregara, ajá, y que no lo entregara, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, en espacio público, porque ya no le digo de ADEP, porque DADEP no dice nada, DADEP, el DADEP, y nosotros que estamos en lo público, no sabemos todas las siglas, y a veces no nos sabemos unas, el PASEP, el DADEP, el DEMO, solo por hablar de espacio público, pero la ciudadanía ya no sabe qué crucigramas hay que estamos hablando nosotros. La ciudadanía ya lo que nos está diciendo es, necesitamos espacios públicos limpios, seguros y accesibles, donde todos tengamos derechos y deberes y entre todos nos respetemos. Eso incluye a las ventas informales, a las personas en condiciones de discapacidad, a los niños. Tenemos una discusión con los niños, amigable, pero discusiones de ciudad. Otra vez estaba yo en un salón comunal, en un parque de Barrios Unidos, haciendo una jornada de embellecimiento, porque el embellecimiento también importa. Lo limpio también importa. Y entonces había 3 habitantes de Cache. Tomamos foto, viene integración social. La conclusión fue, no queremos irnos, no queremos fotos, no queremos la oferta social que nos están dando. Nos vamos a seguir quedando aquí. Y los derechos de los niños en los parques. ¿Sí? Entonces son discusiones que tenemos que poner en la escena local, en la escena de ciudad. Finalmente esto es una ciudad, Engativá es una ciudad. Pero podemos caminar por el Quirigua, podemos caminar por Villas de Granada donde taparon una calle, porque a algunos les dio por tapar una calle. Bueno, las ferias y nuestra, parece que mi familia paterna es de las ferias. Entonces, necesitamos es empezar a identificar con ustedes
cómo colectivamente podemos empezar a intervenir unos espacios. Para mí una obsesión son los bajopuentes, sí, porque los bajopuentes son hoy foco de inseguridad, de insalubridad. Son un cagadero. No me vayan a regañar por la palabra, pero esos son. Y no podemos transmitirles el olor, pero son temas de inseguridad para hombres y mujeres, más para las mujeres. Son oscuros, llenos de roedores. Entonces, ¿qué queremos en los bajopuentes? Intervenirlos con buen mobiliario para que haya oportunidades para los vendedores informales, pero no solo para los vendedores informales. Y que miremos con la comunidad cercana quiénes están. Ahí estamos en conversaciones con Diver Plaza, por ejemplo, para que administren unos espacios. Porque de nada sirve que yo dirija una entidad en la que tengo un gran inventario así popocho de los inmuebles del distrito abandonados. Necesitamos es que la gente se apropie de esos espacios, con o sin usufructo, generando recursos. Los demos, miremos qué demos podemos hacer aquí. ¿Qué alianzas público-populares? ¿Qué alianzas público-privadas? Pero en función de reinvertir en el espacio público y del espacio público. Y de que todos estemos bien. No es fácil. La situación económica está difícil. Pinta un segundo año difícil, un año 25 más difícil. Eso significa desempleo. Eso significa el aumento de la informalidad. Pero necesitamos en medio del caos organizar, organizaditos. Y entonces tenemos que dar discusiones de habitantes de calle, de los derechos de los niños y las niñas, de los derechos de las personas en condición de discapacidad, de los derechos de los vendedores informales y de los derechos de todos. El ruido no nos hace bien para la salud mental, por ejemplo. Vamos a meterle mucho al ruido, doctor Andrés, desde espacio público. Cuando ponen 5 carretas a todo volumen, ni venden ni se entiende, ¿sí? O que cojan el mobiliario de la ciudad para estar colgando pendones del llanero que le devuelve a su pareja o de los que venden finca raíz o de planos. Sí, porque es que todo el mundo hace lo que le da la gana en el espacio público. Eso es lo que hemos encontrado 1.200 en un mes con Andrés, que está aquí con los defensores del espacio público. Entonces todo el mundo ve un pendón, pongamos ahí, de a cositas, pero también los temas de fondo. Y el plan de desarrollo nos da líneas de cómo hacerlo. Y en la localidad también tenemos que integrarnos con Renovo, integrarnos con Hábitat, con todas las entidades. Aquí no es que, y el alcalde lo que más nos ha dicho, no es mi pedacito, es que mi entidad, sino es Bogotá, y son todas las entidades, ¿sí? Bueno, era, es que iba a dejarlos hablar primero, pero eso es que me acciona el espacio público, sufro el espacio público, así que estamos haciendo cosas, pero ya con plan de desarrollo, pues necesitamos ser más aquí. Por la 80 me dijo la empresa de licores de Cundinamarca que quería adoptar un bajo puente. Claro, no se puede licor, como es nada de aprovechamiento de espacio público, ¿cierto? Esta vaca también, que es... Entonces yo dije, pues miremoslo cómo podría ser, pero ese sería dentro de la localidad, por ejemplo, que pudiéramos hacer, lo que estamos organizando con Diver Plaza para poder organizar entornos también, a través de lo que ellos vienen haciendo. Va a tener intervención ahí CAFAM dentro de Diver Plaza, porque ha cambiado como eso del centro comercial. Titán Plaza alcanza a entrar, ¿no? Pero leí una cosa horrorosa, es que 4 personas se han suicidado allí. El último es un niño de un colegio aquí de Normandía, que está muy grave, y también entonces tenemos que exigirle a Titán Plaza desde la JAL qué medidas ha tomado para esas barreras de acceso esta semana. El último esta semana está grave, ya lo pasaron de... Estaba aquí en el hospital de Engativá, lo pasaron al hospital Misericordia, pero complejo muchacho de 17 años, de 16 años. Cuarta persona que se lanza. Entonces, el centro comercial también, lo leí viniendo para acá, o sea, Engativá frente al centro comercial, unamos esfuerzos. Y este no es un tema de espacio público, es un tema de vida, ¿cierto? Entonces, mirar ustedes como JAL qué pronunciamiento alcaldesa o qué conversación tenemos con el centro comercial, porque es que ya 1, 2, 3, 4. Son temas que tiene que
que movernos también como, como habitantes de la ciudad y como habitantes de la localidad. Pero bueno, entonces, presta a escucharlos en todo lo que tenga que ver con espacio público. Y la idea que tenemos también desde espacio público es fortalecer la entidad. Yo no me voy a quedar eternamente en un cargo, sino es qué tipo de entidad de espacio público necesita una ciudad como Bogotá. ¿Cierto? ¿Qué necesita? Y en eso estamos trabajando. Nos da herramientas el plan de desarrollo, como les digo. Y ser como cuando me llegue una carta a mí, y lo hemos dicho en espacio público, no contestemos, por no ser de nuestra competencia, le damos traslado a tal entidad, sino nosotros mismos tratemos de hacer la gestión interna, porque esa carteadera para los proyectos de pase de demos que ustedes tengan en la localidad, no es que yo les diga, mire, entren a la página, miren el formulario, lo llenan y me lo mandan. No, construyamos con la comunidad los proyectos para que cuando lleguen, pues ya vayan decantados y no empecemos una carteadera, porque en los tiempos, un problema que tenemos en la entidad son los tiempos. Entonces necesitamos, si ya hay casos puntuales, pues aquí está Natalia, aquí está Andrés, para que podamos mirar cada uno. Cuando me escribe Pedro, cuando me escribe Natalia, aunque me demoro en contestar, siempre los contesto. Y entonces no me digan como, hola, tenemos un problema de espacio público, ayúdenos. Ajá, dirección, cada uno como que tengamos esa identificación. Pero he tenido varias reuniones con juntas de la localidad frente al tema, sobre todo de parqueaderos y los salones comunales de Huachué y el tema de Iberplaza, o sea, temas que tienen que ver con la localidad y con la empresa Licor de Cundinamarca, para que podamos hacer algunas intervenciones, al menos de urbanismo táctico, algo, pero como esta es la ruta que los lleva a ellos hacia su oficina, la 80, entonces podemos hacer como algo. Dejo por ahí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Lucía. Entonces, doctora Ángela, pero antes permítame un momento, vamos a registrar presencia, por favor. Registro la presencia de Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy jueves 13 de junio de 2024 en sesión ordinaria. Saludando a la doctora Lucía Bastidas, a la alcaldesa Ángela María Moreno, a los honorables ediles, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy en el recinto, a la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Y de la iglesia, Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a la doctora Lucía. Buenos días a la alcaldesa, a todos mis compañeros ediles, a la comunidad que se encuentra en Barras, a los funcionarios y comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Perfecto, registrada presencia. Entonces, por favor, doctora Ángela, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy buenos días para todos y para todas. Doctora Lucía, un gusto encontrarnos todavía en este espacio. Ediles y edilesas, muy buenos días. Comunidad, funcionarios, contratistas que nos acompañan. Bueno, creo que el tema del espacio público, doctora Lucía, usted que ahora es la encargada y lidera esta entidad, creo que lo tiene súper claro, recorrido de toda su experiencia. Le auguro de antemano muchos éxitos en todo lo que viene para organizar esta ardua labor que, como usted menciona, el espacio público termina siendo de todos, pero de nadie apropiado de este. En algún momento, digamos que fueron saliendo decretos, mecanismos que nos permitían conjuntamente con el DADEP ir organizando el aprovechamiento del espacio público, tanto a través de parqueaderos como zonas de parqueo, como la organización de los vendedores informales en nuestra localidad. De hecho, de las 14 zonas de aglomeración fuertes que tenemos en Engativá, Los vendedores de estar de manera organizada. Lo que la doctora Lucía decía, tienen derechos, pero también tienen deberes. Entonces, tenemos una... no vender licor, tenemos que cumplir con todas las medidas. Cumplir con todas las medidas sanitarias que eso nos permita, y pues básicamente durante estos 4 años dedicamos un poco era a mejorar ese aprovechamiento del espacio público por parte de los vendedores, generando una
condiciones de salubridad y de orden que también impactaran en los derechos de los demás ciudadanos, derecho a la libre movilización, derecho a aprovechar también el espacio público y demás. Creo que esto es un tema siempre de ir mejorando, nunca acaba. Y creo que estos 7 acuerdos pues están también susceptibles de mejorar en el marco y poder generar un poco de normativa un poco más estricta o fuerte que digamos quienes se acojan a esta nueva línea de poder usufructuar el espacio público, pues también entiendan de fondo que tienen unos derechos, pero también unos deberes de cumplir. Entonces creo que respecto a vendedores informales hay un avance en la localidad, pero hay algunas zonas que definitivamente son un poco más complejas. Creo que hay otras localidades con unas estructuras un poco más fuertes que en Engativá. Sin embargo, hemos identificado algunas zonas donde ya se empieza a ver ese manejo de la misma persona arriba y establece varios carritos o lugares dentro de la localidad que será importante poder de manera conjunta entre las entidades, de manera técnica, revisar estos espacios y poder unir estos esfuerzos. Entonces, estará siempre la tarea presta desde el área de desarrollo económico, desde el área de seguridad y convivencia, poder fortalecer eso. Y algo que nos tenía, pues digamos, desde el año pasado, cuando sale el decreto 493, porque creo que históricamente es como hay una función más que se crea en el distrito y siempre se establecen las alcaldías locales. Entonces, como que de las 156 funciones cada vez entra una más. Y ese creo que es pues, el tema central que los ediles convocaron esta sesión. Entonces, estábamos un poco a la espera de conocer la nueva administración distrital, cuál va a ser la línea. Ya digamos en la UAS también el decreto 014 se va a modificar. Entiendo, doctora Lucía, que el decreto 493 en temas de espacio público se va a modificar, se está modificando. Y digamos que esa es una gran preocupación que teníamos los alcaldes locales, porque pues nosotros no tenemos una estructura que nos permita, claro, tenemos abogados que nos acompañan a operativos de espacio público, hacemos expedientes 232 de espacio público, pero creo que puntualmente la gran estructura del manejo administrativo del espacio público lo tiene el DADEV, el espacio público, como usted lo mencionó ahora. Entonces, estábamos un poco como a la expectativa, precisamente porque hay unos ASEP que ya están entrando en vencimiento. Entonces, sí, creo que esos hay que ponerlos en consideración de manera urgente, paralelo de pronto, doctora Lucía, a la modificación de el 493. Uno ya se nos venció, entonces tenemos ahí un vacío de pronto de qué está pasando con estos convenios y los que vienen ya próximos a vencer. Y en lo que veníamos también avanzando desde la alcaldía local, que creo que podíamos aportar un poco a esa nueva función que nos habían dado, era en poder identificar estos espacios que sean susceptibles de dar en contrato con el PASEP. Entonces hemos avanzado en identificar un inventario de estos espacios también pues para cruzar con la información que el DADEP tenga y desde allí pues ya si nuevamente la competencia queda en cabeza del departamento, pues digamos que desde allí puedan nuevamente como retomar todos estos ejercicios. Entonces nosotros estaremos prestos, doctora Lucía, en lo que pues estén nuestros contratistas. Aquí nos acompaña el profesional 24 del área de gestión policiva, nuestro profesional de planta, y digamos que con David hemos logrado trabajar muy bien el ejercicio. Él, pues los contratistas rotarán, pero David pues estará al frente de la entidad y creo que desde el área jurídica se ha hecho un gran avance en todos los temas dentro de esos espacios públicos y queda pues la memoria consolidada aquí para que se pueda avanzar en todo lo que venga desde el DADEP. Y hay un tema adicional, doctora Lucía, que tenemos una preocupación. Normalmente nosotros veníamos organizando operativos con los defensores del espacio público y las personas que delegaban y hacíamos recuperación del espacio público. Conjuntamente, digamos que la meta entraba a aportar meta de la localidad y también sumaba meta del departamento, del DADEP. Y lo que nos han indicado, pues digamos que ya a los operativos que no nos acompaña el DADEP no nos cuentan esa recuperación del espacio público. Entonces, de pronto, que revisáramos porque igual
nos informaron que si no acompañaba funcionario de DADEP, pues no quedaba la evidencia. ¿Tenemos quien nos indicó, David? Vilma. La doctora Vilma. Pero es absurdo. No creo que pero no sé si va. Ok, pero la toma nota. Sí, entonces, digamos que la idea es que sigamos en los operativos. No, no es cierto, ¿ok? Debe haber una mala información, no es cierto. Perfecto. Que no cuenta si no viene la entidad. Ok. No, no, así lo miramos después. Sí. Interinstitucionalmente. Porque no había tenido ninguna comunicación de la alcaldía desde ese tema, ¿ok? Sí, sí, doctora. Entonces, digamos, para que revisemos cómo se manejaría, nosotros normalmente levantamos todas las evidencias, actas, fotografías y remitimos al DADEP, entonces para que podamos como revisar eso. Y respecto a los traslados que mencionaba la doctora Lucía, lo que nosotros normalmente hacemos es hacer el acompañamiento a la comunidad. Normalmente se da respuesta, se muestran cuáles son los mecanismos posibles de aprovechamiento del espacio público. Hemos hecho varias reuniones con juntas de acción comunal. De hecho, en las juntas zonales de seguridad que hacemos, normalmente en las por UPZ, el tema del espacio público es uno de los temas que siempre tocamos y explicamos los mecanismos que hay, porque nuestra localidad es una de las localidades que tiene un gran problema de parqueos. Muchos conjuntos se han desarrollado en propiedad horizontal sin la cantidad de parqueaderos que se requiere. Entonces tenemos muchas parqueo en vía y digamos que esto es uno de los temas que siempre se toca en estos espacios de Junta Zonal de Seguridad o Alcaldía del Barrio, en donde socializamos estos mecanismos que tiene la entidad en aras de poder, pues, como usted lo indica, de dar una socialización previa y acompañamiento a la ciudadanía antes de que llegue la petición al DADEP. Entonces, en general, pues digamos, eso es lo que tenemos, doctora Lucía, desde Alcaldía Local, siempre pues todo el personal muy dispuesto a trabajar. Tenemos temas constantes, creo que esto nos compete en conjunto con otras entidades, que fue uno de los temas que los ediles y edilesas trataron con la UES, con la directora Consuelo, y es, por ejemplo, la recuperación de espacio público alrededor de los canales, que eso es uno de los temas álgidos en la localidad, Canal Los Ángeles, Canal Boyacá, Marantá, que esos tres, digamos, que son los más fuertes, pero tenemos en total siete canales, Canal Salitre, que digamos de una u otra bonanza, que de una u otra manera necesitamos hacer esa recuperación definitiva del espacio público, porque como lo mencionábamos en la sesión con la UAS, a veces se nos convierte en un círculo en donde siempre las entidades pasan, recuperan, pero la misma ciudadanía vuelve por una falta de cultura ciudadana y vuelve y se ensucia, se genera el mal manejo del espacio público en estas zonas, así como las partes internas de los puentes, que usted lo menciona, y creo que es una estrategia muy, muy valiosa de poder darle un uso y mitigar esos problemas de seguridad que se dan en estas zonas. Entonces, pues desde Alcaldía Local siempre estaremos prestos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las ventas organizadas de el espacio público, y así como la administración pues de estos operativos que hemos hecho igual en conjunto, todos los operativos del aprovechamiento de espacio público para parqueo. Gracias. Perfecto, doctora Ángela, muchas gracias. Entonces vamos a abrir el uso de la palabra a los honorables ediles y edilesas. Tengo aquí a Edil José Cornelio, edilesa Anaelsa, edil Fabián, edil Pablo y edil Pedro. Perfecto. Entonces, edil José Cornelio, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Sí, escuchando a nuestra querida directora, se ve que tiene unas ideas magníficas para recuperar ese espacio público, ponerlo a funcionar como debe ser, pero ya a mí me preocupa muchas cosas. Aquí para nadie es un decreto que aquí en la localidad, en todo Bogotá, existen mafias del espacio público. Yo conozco aquí en esta ronda de la Boyacá hacia arriba, a llegar a la avenida 68, hay unos tipos que se apropian del espacio público y arriendan a diario. Hay que pagarle entre la avenida Boyacá a la avenida 68. Todo el tema de lo antiguo JET, hoy líder.
Hay personas que se apropian de ese espacio público y arriendan el espacio público, 20 mil, 15 mil, la persona que se parquea ahí porque todas las tardes dicen que van a cobrar esa tarifa para que ellos puedan poner un puesto ahí de ventas ambulantes. Eso es preocupante, no solamente ahí, en muchas partes y en todo Bogotá. Yo conocí hace un tiempo. Para saber cómo se va a combatir ese tema. Sería importante porque una persona empezando a vender por la mañana, primero tiene que hacer la cuota. De la persona que le va a ir a cobrar. Y es, me parece preocupante. Y un tema de los parqueaderos. Yo tengo un problema con los parqueaderos de Pillamalia. Se le entregaron en administración a la Junta, siempre han obtenido en administración. Allá pagan en una saladuría, se contrata con una entidad, una compañía para prestar la vigilancia de noche. Pero ¿cómo se hace para las personas que van y parquean muchos vehículos y no pagan? No quieren pagar, no la presidenta o el tesorero o cualquier miembro de la Junta de Acción Comunal le dicen, pero todo tiene un costo. Ustedes están utilizando, nosotros estamos pagando una vigilancia y los amenazan hasta de muerte por ese tema. ¿Cómo se puede acompañar a la Junta para verificar y mirar esos temas? No solamente en ese parqueadero, tengo entendido y ya de Alcalá hay muchos parqueaderos de la localidad que se le entrega a la Junta y el problema lo tiene la Junta, porque no están amenazados, tienen problemas los anteriores directivos. Si se cambió la Junta, los anteriores directivos tenían su negocio, no sé cómo manejan eso. Entonces, se prestan para también a acompañar a esas personas que maltraten y amenacen a los directivos actuales. Me parece preocupante porque eso es, para mirar, hay conciencia que una persona que no tiene garaje en su casa, que tiene que acudir a un parqueadero de esos, pues tiene que pagar, eso es obligatoriamente, porque usted va a un parqueadero, no le dan el parqueadero gratis, ni en los centros comerciales, así que compre 3 millones de pesos, tiene que pagar el parqueadero. Entonces, hay que hacerle un seguimiento a este y todo ese tema, porque si no es así, entonces las juntas, ¿qué función cumple nadie? ¿Qué papel para arrendar, hacer un contrato con el espacio público cuando no tienen las garantías de la entidad ni de la alcaldía ni de la administración distrital para ese tema? Y corre riesgo muchas personas, muchos directivos que trabajan en favor de las comunidades. Cuando no hay contrato de vigilancia, pues no tienen que sacar plata para cumplir el contrato, pero cuando hay un contrato como en varias partes de vigilancia, en bosques de Granada, en varias partes, entonces tiene que cumplir con una cuota, y si la gente no paga, ¿de dónde va a sacar la plata la Junta de Acción Comunal para pagar? Se dice que muchas utilidades de ese parqueadero hay que reinvertirlas en espacio público, pero a veces no alcanzan ni siquiera para pagar la celaduría de esos, porque tienen que tener 4 o 5 vigilantes, porque se sabe que estamos en una Bogotá insegura, que todos los días se roban carros, se roban motos, se roban una serie de cosas. Entonces hay que mirar qué acompañamiento se le puede hacer en esos temas a esas comunidades, a esas juntas de acción comunal, para que funcionen a la perfección y no tengan inconvenientes de más ahí. Yo creo que lo de Ir Plaza sí me gusta. Yo creo que si se organiza lo de Ir Plaza, se hace una y bajo los puentes, que eso creo que quedó aprobado en el plan de desarrollo, todos los puentes peatonales y vehiculares, yo creo que eso hay que ponerlo a funcionar, porque eso mejora la seguridad de esos entornos, mejora la seguridad para todo el mundo. Yo creo que estamos en nada de eso, hay que saber cómo se hace un acuerdo institucional para que eso produzca y sea en favor y beneficio de las comunidades que utilizan esos puentes o que por abajo de los puentes. Yo creo que hay en sectores que hay que pedirle a Nelconsa, si es posible, o la DES, que se pongan unos reflectores especiales para que se maneje mejor la luminosidad en esos sectores. Era eso, me alegro que esté aquí, me alegra verla, nuevamente le repito, y sé que con usted dirigiendo ese espacio público vamos a tener unas garantías para todos los que utilizamos esos espacios públicos de la localidad en Bogotá. Perfecto, Edil. Edilesa Ana Elsa Torres, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Espacio público versus inseguridad. No sé cuál de los dos sea peor.
Pero bueno, estamos es con el espacio público. Pachue, es un tema eterno que las juntas son las que arriendan esas bahías. Pues Pachue no tiene garajes, no tiene parqueaderos. Pero si hay la forma, y lo han intentado las administraciones de que entren en cintura y que se administre y que se administre como debe ser y que los recursos vayan a lo que ya la doctora Lucía mencionó, en embellecimiento y mantenimiento de los mismos sitios, pero eso es cada día peor. Entonces, bueno, alguna vez hace más o menos unos... En la alcaldía de Lucho Garzón había un programa donde la alcaldía local podía ejecutar unos proyectos donde la alcaldía colocaba el material y la comunidad colocaba la mano de obra y se arreglaban las zonas, las vías peatonales, y esto mejoraba mucho el entorno. Pero ya la siguiente administración, que no, que ya lo habían quitado, que es que porque esas, la bachuera, esas vías peatonales eran privadas. Pero pusieron, pero entonces si eran privadas, ¿por qué les prohíben los encerramientos, poner puertas? Entonces, o es privada o no es privada, o es privada para unas cosas y es pública para otros. De todas maneras, era un programa muy bueno, que la comunidad, al menos de Bachué, lo aprovechó bastante. Se aprovechó también para hacer los andenes con lo mismo, el espacio público. Mayores se caen muchos puentes, entonces hay que hacer andenes. Esos andenes no pueden transitar las mamás con sus cochecitos, las sillas de... Les toca mandarse a la calle. Les toca andar por la vía vehicular, las personas con discapacidad en sus sillas de ruedas, porque los andenes no sirven. No solamente en Bachué, en muchos barrios, en las ferias, en muchos barrios. En la alcaldía del alcalde, la primera alcaldía, la primera administración del alcalde Peñalosa, se hizo una recuperación judicial de espacios públicos en el Quirigua y en la feria, frente al YEP, en ese sector del YEP. Hoy en día está peor, ahora colocan unas cobijas grandísimas, así acolchadas, y ahora son unas enramadas, entonces está peor esa calle 72. Entonces ya ni siquiera las órdenes judiciales sirven para mantener el espacio público para todos, porque sí, el derecho al trabajo es uno, pero también el derecho al disfrute del espacio público y de transitar por él libremente también es un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esos dos derechos? Se han tratado de reubicar, pero ellos, como... Tocaron la reubicación y siguen en la calle. Entonces, eso es tema de nunca acabar. Ventas ambulantes, seguimos con eso. Hay los carritos, las carretas, que no solo se hacen en espacio público, sino en la vía pública y en toda la esquina donde los vehículos dan la curva, ahí se plantan. No se hacen en un sitio. Ellos mismos se ponen en riesgo porque al dar la vuelta, eso lo hace el Quirigo, en Bachué, así por todos los barrios, allí en Tabora, por todos lados. ¿Qué debe decir del espacio público vehicular? Aquí hizo falta en esta reunión, presidenta, movilidad. Yo ya estoy cansada de denunciar esto. Acá hay un enlace de movilidad, pero no sirve para nada. Esos trancones en la 80 por la mañana, del Quirigua hacia arriba y por la tarde hacia abajo, carga y descarga.
La pregunta es, ¿quién los hace cumplir? Mire, ese, aquí en la esquina de la 84, calle 72 con 84, son los camiones de descarga de venta de material de construcción. Es que el trancón viene desde abajo porque esos almacenes permiten el descarte a las 9 de la mañana, imagínense, a las 8 de la mañana, 9 y 30 de la mañana. Y entonces uno viene por la calle y da la curva en la 72 y ahí se encuentra con el trancón porque los señores, y se hacen hasta doble y triple fila para descargar ahí. ¿Qué es eso? La 80 lo mismo, son los trancones allá en la 80 del Quirigo hacia arriba por las mañanas. Por la tarde ya lo denuncié. Entonces, en Bachué, en la carrera 95G, es una vía, es doble vía. Por allí transita el SITP y el alimentador. ¿Y qué pasa? Los carritos de comidas, los vehículos particulares se parquean a lado y lado y forman unos trancones también en esa vía 95G. Entonces, y hay normas, muchas normas. La pregunta es, ¿quién las hace cumplir? ¿Dónde está la autoridad que haga cumplir las normas? Que no se hagan esos trancones por culpa de los mismos comerciantes. Entonces, doctora, qué pena, usted ya conoce todos estos problemas, ya los denunció. Es que no se me queda nada de lo que usted ya mencionó. Mire, vuelvo a Bachué. La alcaldía recuperó una vía peatonal que la misma alcaldía había construido, adoquinada en el año 93, más o menos 94, 95 la construimos, porque yo impulsé ese proyecto. Quedó muy bonita. Pero la entrada de vehículos, bueno, los livianos, bueno, algo, pero aunque no son para vehiculares. Pero allí entra el carro de la gaseosa, el carro de la leche, mejor dicho, todos los camiones pesados, furgones, y dañaron la vía. Con la comunidad logramos que el Fondo de Desarrollo, aquí la doctora Ángela, nos colaborara a la comunidad y se recuperara, se reconstruyera esa vía peatonal porque ya se había vuelto una sola botamenta. Horrible. Quedó lo más de linda. Pero no, y logramos que el contratista nos colocara dos volatos. Quedó con tanto espacio que esos siguieron entrando como Pedro por su casa. Y los que no caben rompieron el volato. Hemos pasado quejas, doctor Ángela, cuando estaba el ingeniero Anderson, pero no hemos sido escuchados, que no, que hay que ir esa movilidad. A movilidad se le envió un oficio, no ha pasado nada. Entonces, pero es un espacio público también, doctora. Entonces, ¿cómo hacemos para que la comunidad respete esos espacios donde había una inversión? Esos son recursos públicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que le quieran más meter a la comunidad en cintura y que respeten esos espacios públicos? Hay otros temas que ya no son de los que tratamos hoy, pero no sé, porque bomberos de la feria están en un espacio público también que no se ha determinado finalmente, había los recursos para eso, se perdieron porque no habían definido el uso del suelo, que allí no podía haber ese tipo de inmóvil. No se podía, pero entonces sí se pudo hacer el jardín infantil. El doctor Pinalosa, los jardines infantiles, mostró allí está el jardín infantil satélite, el salón comunal. Y entonces, ¿por qué bomberos no? Y una entidad dice que eso le pertenece, que espacio público es que tiene que conceptuar si se puede o no se puede allí. Mejor dicho, no, el gobierno tampoco sabe y se perdieron los recursos y la comunidad esperando que lo
que no sigan pagando arriendo ahí en la granja, oiga, teniendo dónde hacerlo, ¿por qué seguimos pagando arriendos cuando tenemos dónde? Y la comunidad lo reclama, porque quisieron llevárselo para otros barrios y la comunidad no dejó. Y en las ferias todo lo contrario, ahí reclamamos nuestro cuerpo de bomberos. Doctora, le dejo ahí, gracias. Lesana Elsa, una aclaración ahí, el día 21, doctora Lucía, el día 21 de junio, viernes, convocamos la sesión nuevamente de la estación de bomberos. Seguramente pues su merced podrá acompañarnos, pero la persona, incluso vino la vez pasada una persona que nos traía también la información, entonces vamos a profundizar en la dirección puntual, porque hubo un error con la dirección, pero ya se enviaron las convocatorias y todo para el día viernes 21 de julio, para que lo tengamos presente. Gracias. Entonces continúa y le di Fabián Peña, por favor. Presidenta, muchas gracias. De nuevo saludar a la doctora Lucía y a la señora alcaldesa. Pues este tema del espacio público creo que es un sinfín de situaciones que se nos presentan a los ediles y edilesas a diario y, bueno, a la comunidad en general. Yo quiero abordar dos o tres temas con relación. El primero es el espacio público alrededor de las propiedades horizontales. Sí, nuestras propiedades horizontales son cada vez más, vienen creciendo en la ciudad y alrededor de nuestra ciudad, negativa, por supuesto, el 70% de su infraestructura es propiedad horizontal ya, y eso nos obliga a pensarnos estos entornos, este entorno de la propiedad horizontal, cómo se está manejando con relación al espacio público. Y este tema de parqueos en vía es permanente. De mal parqueados. Es permanente. Tenemos obviamente un gran número de propiedades horizontales que son viviendas de interés social. Allí encontramos 300 apartamentos con 80 parqueaderos. Y se obligan, por supuesto, a estar rotando. Hay apartamentos que ya familias tienen 2 y 3 vehículos, por supuesto no pueden acceder a un parqueadero y su alternativa inmediata es el parqueo en el espacio público, ¿sí? El mal parqueo. Eso es una realidad que estamos viviendo muchos, en muchos sectores, sectores de Bochica, Bolivia, Ciudad del Lago del Subsidio, ahora Gran Granada, que es el desarrollo de este sector, es altísimo, 88 conjuntos residenciales ya hay allí. Eso implica un impacto altísimo para la ciudadanía en términos de espacio público y pues también la solicitud permanente de la comunidad organizada y no organizada es que las entidades institucionalmente esta situación, ¿no? Es porque viene una situación, como lo indico, de mal parqueo en vía, pero además incluso alrededor de estos conjuntos residenciales hay espacios considerados como bahías y primero, el usufructo que hacen ahí terceros de manera particular, se aprovechan del espacio público, cobran todo lo que genera alrededor de esto. Yo supongo que la entidad interinstitucionalmente ha abordado esta situación, porque es un tema además policivo, es una situación de mafias que se vienen enquistando en el espacio público para, por supuesto, apropiarse del mismo y generan incluso, pues bajo la necesidad que tienen los ciudadanos de parquear en alguna parte, pues el lucro de ellos es altísimo, utilizan personas migrantes para que cuiden los vehículos y pues esto se volvió un sinfín de problemáticas alrededor de eso. Quien no pague el parqueo, le rayan el carro, le roban el computador del vehículo, porque pues el que llegue con el argumento nuestro es espacio público, yo parqueo, yo no tengo por qué pagarle a nadie, al día siguiente su vehículo está vuelto a nada, ¿sí? Entonces, esas mafias se han enquistado. Vuelvo y pongo el ejemplo del sector de Bochica, por ejemplo, de Bachué, incluso en algunos sectores.
hemos venido trabajando el tema por muchos, de muchas formas posibles, institucionalmente, comunitariamente, y creo que ahí llega a una situación que debe determinar el DADEP y planeación distrital, porque muchas de estas varías de parqueo no son susceptibles de aprovechamiento o de administración. ¿Por qué razón? Cuando llega el DADEP va a conceptuar o a decir o a revisar estas bahías de parqueo, su estructura es como una bahía, y van a revisar y dicen, no, esto no es bahía, esto es vía, aparece ante planeación como vía. Entonces, como aparece como vía, no es susceptible de iniciar un proceso de administración. Pongo el caso muy concreto de Compartir Bochica, acá en Engativá. Allá hay unas bahías de parqueo, cerca de 250 espacios de parqueo hay allí, ¿sí? Y la única, y tiene tres administradores, ¿sí? Tres administradores, cada uno tiene su pedazo de la bahía. Y cuando estuvimos en el proceso de organización, la alcaldía nos ayudó en esta tarea también, que se viene haciendo desde el 2015-2017, el resultado final de poder llegar a buscar una solución o que la comunidad se apropiara, organizara, quedamos cortos, fue cuando el DADEP llegó a decirnos, no, esto no es bahía, esto es vía, y por supuesto no podemos, sobre una vía, no podemos generar administraciones de esos espacios públicos o dar permisos para que se administre. Y ahí quedó, y quedó en que la comunidad o nosotros o quien, a quien le corresponda debe solicitar a planeación el cambio del uso de eso y que ya no sea vía, sino sea valle, para poder iniciar un proceso de organización allí. Entonces creo que todas las alternativas se reducen también a un problema institucional que hay, un problema de predios, ¿sí? De predios en algunos de esos espacios, por eso pongo ese ejemplo. Estos predios, por ejemplo, la situación pues cada vez es más grave del parqueo, que ya no solo es el parqueo en bahía, sino el parqueo se atraviesa un vehículo sobre otro, ya es sobre la vía principal. La única bahía que es susceptible de administración es una bahía que tiene 10 espacios de parqueo. Eso se vuelve insostenible para alguien que quiera asumir la administración de ese espacio. Entonces, es buscar esas alternativas, doctora Lucía, que el DADEP, junto con planeación incluso, revise estas situaciones de estos lugares en particular. Bachué, por ejemplo, es otro de los espacios que tiene todas sus bahías de parqueo y cuando uno va a revisar en planeación distrital aparecen como vía, no como bahía, y por supuesto no son susceptibles de administración, ¿sí? O de organización por parte de la comunidad. Y allá es mucho más grave incluso porque ya hay camiones, mulas, etcétera, que están generando una situación bastante compleja, pero es principalmente porque esos predios no están considerados o no son susceptibles de poder administrarse por esa situación en particular. Eso como una de las problemáticas que están viviendo todos los sectores de la UPZ 72, de la UPZ ya 73 también, de la UPZ 29, que es Minuto de Dios, que coge ya Bachué, ¿sí? Así es. Entonces, este es uno de los primeros temas que quiero como poner sobre la mesa, mirar si hay una nueva estrategia o qué se está considerando desde la DEF o desde el espacio público para ello. Y lo otro, que es una solicitud permanente de la comunidad, es el tema de la extensión de las actividades económicas en el espacio público, ¿sí? Muchos, el comercio formal extiende su actividad económica en el espacio público. Ejemplo, Bachué también, lo vivimos allá en Bachué, lo vivimos en el Quirigua, lo vivimos en Bolivia. Sí, en el sector de Bolivia hay una, sobre la 103D, tenemos una situación muy particular allí de la extensión de la actividad económica, sobre todo por estos comercios que ya se volvieron, que son muy famosos, que la birria del gordo
que la, bueno, estos establecimientos de comercio que tienen una acogida altísima de personas, los rapitenderos, por ejemplo, están todo el tiempo en el espacio público, ¿sí? Todo lo que genera esto, porque ellos son personas que trabajan en el espacio público, que no tienen acceso a baños, que no tienen acceso a donde poder almorzar, y utilizan el espacio público al frente de estos establecimientos de comercio. Pongo ese ejemplo de Bolivia, ya en la 103D, que es la situación es insostenible. Todo lo que genera los espacios públicos utilizados de mala forma, pues generan residuos, generan problemas de inseguridad, de deterioro del espacio público, de los andenes. Entonces, esto se reduce a una problemática puntual y es la extensión de la actividad económica, ¿sí? Entonces, ya cuando no caben dentro del establecimiento, entonces el señor del establecimiento pone una mesita afuera, pone unas sillitas afuera, y llegan las motos a parquear ahí, los vehículos, etcétera, que son parte de los consumidores, pues, del establecimiento. Entonces, eso también es una situación permanente. Hay puntos de la localidad como estos que he expresado que tienen esa situación. Alcaldía local, uno le dice, vaya, este es el establecimiento que está generando problemáticas. Van y visitan el establecimiento y se les hace las advertencias específicas, pero creo que necesita una contundencia mayor la actividad institucional allí en estas zonas de donde se extiende la actividad económica. Y pues también, digamos, es otra pregunta que no sé si el DAVE tenga alguna estrategia junto con la alcaldía. Todo se está remitiendo a las inspecciones de policía también, procesos de 2 años, 5.000 procesos cada inspector de policía, que no tiene cómo descongestionar esa situación, y muchos son por temas de espacio público, conflictos y demás que se generan allí. Entonces creo que hay un problema estructural también en la ciudad, y es que ante el número altísimo de denuncias y de situaciones, pues se nos vuelve, primero se escalan y salen de competencia, por ejemplo, las entidades, el DADEP, las alcaldías locales, y muchos de esos se remiten a los inspectores de policía, que pues ya ellos van atendiendo cada caso de acuerdo a su cronograma, venga en 2 años, en 2 años y medio, en 3 años, porque pues tenemos un alto nivel de congestión aquí en la inspección. Entonces, soluciones pocas ante la situación, y pues queríamos poner estos temas sobre la mesa para ver si la entidad está considerando algunas nuevas estrategias o cómo se piensa el espacio público para la ciudad en los próximos 4 años. Presidenta, muchas gracias. Perfecto, Fabián. Continúa entonces el de Pablo Molano. Va a tocar que se consiga una tarea grande para todos estos chicharrones que tenemos aquí negativa. Abre tu micrófono. Ese tema de espacio público, como decía José Cornelio, se convirtió en un negocio de familia. En la plaza de las ferias uno se pone a mirar. En la plaza de las ferias uno se pone a mirar. Allí encontramos familias que están los abuelitos, los hijos, los nietos, todos apropiados del espacio público. Y se viene alguien nuevo, pues viene la tarifa. Podemos verlo aquí en la calle 68, allá en la entrada de la estrada. Ahí está también el abuelito, la tía, mejor dicho, toda la familia ahí en el espacio público. Y obviamente cuando llegan aquellas temporadas de comercio, pues esto es intransitable. Yo creo que si nos ponemos a mirar los puntos, pues yo creo que la doctora Ángela, que es muy clara en el tema, son demasiados, pero hay que resaltar uno muy especialmente. Cuando usted se habla de Iberplaza, me preocupa mucho que se enfoque el tema del centro comercial, pero resulta que aquí las personas que están en este tema de formar espacios
restricción de legal 1. Los de tierra de data no pueden salir de sus conjuntos. No puede, tiene que pedir permiso para poder entrar y poder salir. ¿Pedregal 1? ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la ciclovía pasa por todo el frente del ingreso de este conjunto. Pero a pesar de la ciclovía, pasa por los taxistas. Qué pena, Edil. Edil Pablo, no se le está escuchando muy bien. Espacio sin ninguna, sin ningún control, sin ningún, sin nadie que le esté diciendo esto sí, esto no, a pesar de que la administración local hizo un gran esfuerzo hace 4 años y se trató de mantener esa barrera, digámoslo así, con algunas fallas de la policía. La gente ya se dio cuenta que si no hay policía, pues hacen lo que ellos quieren. Y esto está totalmente invadido. Pero también hay otra problemática. Hay una que yo creo que su merced la mencionó, que tiene que ver con los portales. Para nosotros el portal 80, el portal dorado, esto ya está invadido, no solamente las afueras, sino el interior del portal, en sus corredores para poder llegar precisamente a utilizar el servicio. Eso está invadido de lo informal. Una tarea bastante compleja. Yo de verdad que me quito el sombrero porque es un reto bastante grande y yo sé que eso se lo va a sacar adelante. Pero aparte de eso también hay otro inconveniente que le quiero comentar, que tiene que ver con aquellas doblerías que en algún momento resultaron siendo doblerías que resultaron siendo invadidas porque algunas personas encontraron documentos, no sabemos si son realmente oficiales o no, pero les saco a colación, por ejemplo. Santa Rosita tiene la calle, la carrera, carrera 91 entre la calle 75 y la calle 72. Resulta que viene doble vía y pum, se estrella ya con el colegio Nidia Quintero. El colegio Nidia Quintero que tuvo una modificación en su estructura. Ellos respetaron el espacio, pero más adelante encontramos un parqueadero. Ese parqueadero no sabemos, aparentemente tiene papeles, pero muy curioso porque se supone que es un espacio público. En la calle 66 con la avenida Ciudad de Cali estaba la prolongación de la calle 66 y resulta que en un momento u otro apareció allí un parqueadero y se dice que ellos tienen papeles, que ellos tienen legalmente ese predio. Muy curioso porque también eso era espacio público. En la calle 72 con la 110G, donde termina la 72 prácticamente, ahí hay un D1. Y resulta que esa era la prolongación de la calle 72 hasta la calle 114, y ahora tenemos allí un D1, tenemos unas canchas de fútbol 5, sintéticas. Y el parqueadero. Y un parqueadero. Vaya, cosa curiosa, esos parqueaderos están como misteriosos. También dice ser que tienen sus papeles al día. Entonces, de mitigar y mirar exactamente qué está pasando con estos espacios que de alguna u otra manera los invaden y resultan con documentos. Está, por ejemplo, la 104 que sale de Bolivia, allí sí no hay invasión, allí sí hay que hacer intervención. Sale uno de Bolivia y se encuentra uno con la 104 pasando el Garcés Navas y resulta que eso se convierte en un solo carril. Eso es espacio público y hay que mirar a ver qué se puede hacer allí. Es algo interesante que esto realmente a futuro tengamos la 104 doble como viene desde Bolivia y poder que por lo menos que llegue allá a la 72 y ayude a la comunidad de este sector a tener vías de acceso. Pero bueno, hay otra que yo también quiero comentarle que se nos está convirtiendo como en un flagelo y tiene que ver con los predios de algunas instituciones educativas. Saco a colación, por ejemplo, el Colegio Francisco José Caldas, Laureano Gómez, La Palestina, Colegio Cooperativo La Palestina,
que entraron en algún... El primero, por favor. ¿La Palestina? Francisco José Caldas. Hemos hecho un ejercicio bastante minucioso de traer a las entidades y que nos den exactamente el informe de por qué no se ha podido tener como ese traslado de estos predios directamente a la Secretaría de Educación. Y ha habido allí una serie de trabas. De fuego amigo, le llamo yo. Yo le digo que se llama eso voluntad política, porque unos quieren, otros no. Y llevamos más de Iglesia Ana Elsa, Cornelio, ustedes que son más activos. O sea, yo lo que llevo aquí, yo peleando esa vaina legalmente en la comisión. Y viene todo el decirle a los funcionarios, y mire que sí, que el topógrafo, que hay que hacer un informe, se lo pasamos al DADEV, se lo pasamos a vivienda, y todo el mundo, es como parecido al tema del carretero, todo el mundo se pimponea y no hay solución. Entonces, su merced es un tema para que en Gatibá se lo va a agradecer. Y hay un tema que yo quiero que su merced se lo lleve también en su canasto, que tiene que ver con... resulta que lo hablamos recientemente con la directora de la UAS y ahí nos mirábamos todos porque digamos que todos en el sentido de quién tiene que ver, quién es el responsable cuando les incautan carretas, cuando les incautan motocicletas hechizas, cuando incautan material, porque resulta que todo esto... No hay dónde ponerlo. Exacto, se frena, no hay dónde ponerlo, y hay otra más grave, que cuando lo quieren incautar su documentación, y resulta que son migrantes que no tienen absolutamente ningún papel. Y entonces, como no tienen ningún papel, pues se convierte en una trama para todas las entidades porque no pueden hacer la gestión como debe ser. Entonces, allí se rompe prácticamente este proceso. Y entonces por eso está pasando lo que está pasando. Y todos se miraban, movilidad, la UAS, la policía. ¿Y quién tiene la responsabilidad? No, yo no. No, yo tampoco. Y yo tampoco. Entonces yo les decía, venga, vamos a mirar y vamos a esperar que pasen otros cuatro años mirándonos a ver qué va a pasar con este problema. Cuando allí hay un flagelo grande. Primero, desorden para toda la ciudad. Basuras por todo lado. Segundo, carreteros, habitantes. Recicladores sin ley ni orden. Entonces yo creo que le hago esta solicitud, doctora, para que por favor desde su rol y su responsabilidad miremos qué podemos hacer. Con eso termino, muchas gracias. Pablo, le doy la palabra. Pedro. Tomo la presidencia. Pero solicita el uso de la palabra y posiblemente le infiere en este poder. Gracias, presidente. Voy a tratar de no repetir de algo que han hablado los compañeros. Creo que dentro del enfoque del plan de desarrollo distrital es bastante interesante, particularmente el objetivo estratégico número uno, que se articula gobierno, espacio público con seguridad, que creo que es lo que es la gran problemática que estamos evidenciando con unos muy buenos recursos. Bajo ese orden de ideas quiero hablar de las juntas de acción comunal, pero quienes no tienen espacio, porque algunas juntas de acción comunal como San Basilio, como la Española Tercer Sector, entre otras, que no tienen espacio de juntas de acción comunal y hacen su labor comunitaria bastante bien. Entonces, qué bueno que en ese inventario que solicitó la Ana Elsa Torres y la corporación sea importante mirar el uso de ese espacio público, de los diferentes bienes, y por qué no brindarle la oportunidad a esas juntas de acción comunal que no tienen un espacio para poder trabajar comunitariamente. Otro punto, y que lo hablaba precisamente la directora en Villas de Granada, y es, más allá del espacio público, actualmente se está ejecutando un contrato en el cual es la segunda fase, que es lo de cielo abierto. Y se está ejecutando, pero lastimosamente hay unos vendedores informales que inclusive a través de la alcaldía local acá en Gatibá, que han hecho operativos y demás, que están vendiendo microtráfico en ese sector. Se han hecho ciertas intervenciones, pero ¿qué hacen? Saltan de un lado a otro, pero siguen
en el mismo sector. Entonces la fachada son perritos calientes, pero están vendiendo otras cosas a altas horas de la noche. Pero adicionalmente están afectando el espacio público. Ese contrato lo está ejecutando el IDU desde el 2020. Entonces es importante, ¿qué hacen los comerciantes para medio frenar? Y es, los mismos comerciantes que están pagando impuestos y demás están colocando también sus puestos al frente para proteger, entonces está agrandando el problema. Un cuarto punto que lo hablaba Leil, Pablo, quienes utilizamos, yo utilizo transporte público, no tengo vehículo particular, es realmente lamentable. El portal 80 sabemos que desde que se instaló, muy bueno el uso y demás, defiendo el gobierno también de Enrique Peñalosa, pero lastimosamente lo que hoy demanda la ciudad se quedó el portal 80 pequeñito. Pero adicionalmente a ello, de los vendedores informales, tanto adentro como afuera, yo creo que también está mal planteado por parte de Transmilenio, en el sentido de colocar establecimientos de comercio, inclusive legales, dentro del portal 80. Es que eso es imposible en una hora pico. Imposible. Es importante tenerlo en cuenta. Adicional, que si nosotros analizamos la población en condición de discapacidad, la única infraestructura viable prácticamente es Transmilenio para la población en condición de discapacidad, y ni siquiera. Entonces, creo que esos espacios se deben proteger. Es importante también trabajar articuladamente con el IPES, porque acá tampoco es sacar a los vendedores informales y satanizarlos. Pero yo, por ejemplo, en el tema del IPES, de las bases de datos, del RIVI, del registro de identificación de vendedores informales, eso es una vergüenza. Y de ahí para atrás, quienes han manejado el IPES. En el cual, si nosotros hoy vemos el RIVI, hay alrededor de unos 70 mil vendedores informales registrados. ¿Será que esa es la cifra? Muy seguramente no. Entonces es importante la articulación entre el DAEP y el IPES. Hay otro punto, y de hecho en mesas de trabajo en el pasado coincidimos, directora, que es en la avenida Boyacá con 72. Abajo, los carreteros. Eso era imposible. Eso prácticamente era un suburbio ya. Y articulamos entre varios concejales y logramos recuperar donde su merced estaba. Y logramos recuperar ese espacio público. Pero ahora hay otra tarea que lo hemos venido denunciando muchos años atrás, y es la reventa de las tarjetas de Transmilenio. Entonces, hay quienes utilizamos Transmilenio, entonces si hay un transbordo, hay una franja en la cual uno puede comprar, y hay unos vendedores informales que desfalcan al distrito, revenden la tarjeta, y llega el ciudadano común y silvestre y compra esa tarjeta en el cual están desfalcando al distrito. Entonces coloca al vendedor informal, la pasa y está, no están ingresando los recursos que realmente necesita el distrito. Eso lo hemos denunciado N veces. Ahí, en la Boyacá, con 72, puntualmente. Adicionalmente, lo que hablaban en la calle 72, clave en época de Navidad. Clave. Eso es imposible, imposible andar en épocas de Navidad. En esa legalización de vendedores, de vendedores informales, sería muy bonito que se priorice al adulto mayor, a la madre cabeza de familia y a los jóvenes. Porque la verdad es lamentable uno como, no sé si ustedes han visto el lunes de Zapatero, que dicen popularmente, como personas como de la edad de uno, el lunes tomando en los mismos puestos de vendedores informales. E inclusive hasta venden cosas robadas, me he dado cuenta. Ahí también por la calle 72, por el sector de las ferias. Entonces, sería bueno una política integral en donde se prioricen quienes realmente lo necesitan y se ataque al bandido. Y eso tiene que ser de manera directa. Hay otro punto, alcaldesa y directora, que yo ya lo había dicho acá en la corporación, y es que va a haber una alianza público-privada en el hospital de Engativá. Y he visto, o me han llegado, no solo rumores, porque han sido con jurídicos de allá, de la Sobrenorte,
con los predios y que hay un plan de desarrollo. Entonces, hay unos privados que se están dañando unos predios para su ejecución. Hay como paréntesis, hubo... aparecen unos dueños que no son dueños con escrituras y todo. Entonces, es un tema pues preocupante porque acá estábamos hablando de subir el nivel del hospital de Engativá. Hay una APP, un parque hospitalario, y pues se presenta esa problemática. Bueno, lo que hablaba el Edil Fabián, lo de los bochicas y demás, es perentorio poder recuperar. Y hay un tema, no es de la localidad de Engativá, pero yo creo que el centro es de todos los bogotanos, particularmente la séptima. Y es que bueno volver a recuperar. ¿Quiénes de nosotros nacíamos en Popular Séptimas? Ya eso está imposible. Sí sería importante mejorar, apropiarnos la teoría de la ventana rota. Y finalmente, un tema súper complejo. Pedro tiene muy buen discurso de por lo que estaba cerquita de la concejal. Finalmente, un tema muy complejo en el barrio La Bonanza está el canal de aguas residuales, donde la alcaldía local de Engativá ha hecho un gran esfuerzo y esta sea la oportunidad para darle las gracias a la alcaldesa. Y es que en toda esa ronda no es público. Salió que la Junta de Acción Comunal del barrio La Bonanza no es público, no es espacio público. Y en algún momento el distrito lo perdió. Entonces, al momento que van a hacer inversión en el parque alrededor del canal de aguas residuales y demás, el distrito no puede entrar ahí. Entonces, lo público se volvió privado. Y eso prácticamente quedó abandonado. Entonces, sí es importante que interinstitucionalmente puedan mejorar esa situación, o se apropia el privado o se apropia el público, pero que los vecinos del sector no se estén perjudicando en el canal de aguas residuales de La Bonanza, que no es un terreno pequeño, muy cerca al centro comercial Titán Plaza. Era eso, directora y alcaldesa, y muchas gracias por la atención prestada. Continuamos con el uso de la palabra y el resumen. Bueno, gracias. Bueno, me referiré a otra denuncia ciudadana al respecto de la calle 80 entre carreras 72, hacia Avenida Boyacá y la entrada del Minuto de Dios. En la acera norte hay una ocupación de espacio público por persona de origen venezolano que regentan unos negocios con motocicletas eléctricas. ¿Qué puente? La acera norte de la calle 80 entre la Avenida Boyacá y la entrada al barrio Minuto de Dios. Después mencionaremos otras denuncias, pero yo lo que quiero es hacer una pregunta, valiéndome de que contamos con la mismísima directora del DAREP, en el sentido de que, por favor, nos oriente a nosotros, los ciudadanos del común y a los pediles, sobre cómo entender que tenemos herramientas a favor del buen uso del espacio público en el plan de desarrollo distrital. Así de concreto, porque ya sabemos que la política pública tiene que tener respaldo en inversión presupuestal. Si no, bien lo han dicho varios compañeros de esta corporación, lo que no quede escrito en un plan de desarrollo, pues no existe. Y de paso, para ir haciéndonos nosotros mismos cuenta de qué debemos poner de nuestra parte como Junta Administradora Local a la hora de hacer el plan de desarrollo local. Creo que desde ese punto de vista constructivo debo plantear esa observación. Pero también debo llamar la atención sobre por qué pasa lo que pasa. Y es que hay una tremendísima confusión institucional sobre lo que es el espacio público. Y yo pues me remito a la Constitución Política, suelo ser bastante cansón con eso seguramente. La Constitución Política resolvió muchos,
muchas inquietudes, muchas contradicciones al decir que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y eso es un significado profundísimo en la construcción del Estado Social de Derecho y al entender el ejercicio de derechos del ciudadano y, los deberes que tiene que cumplir el ciudadano. Eso es de muy alto valor, esa afirmación que tiene la Constitución Política. Sin embargo, la administración, las administraciones, una vez firmada la Constitución, omitieron ese mandato constitucional y se enfrascan en discusiones que parece que estuviéramos ambientando un proceso como de ocupación colonial del territorio. O sea, el Estado Social de Derecho no funciona. Alguien mencionaba, el compañero Pedro mencionaba que el canal de aguas residuales de Bonanza no es público, vamos por partes. Esa es una chupa que en tanto parte de la estructura ecológica principal, independientemente de que sea reconocida por acto administrativo, ojo con eso, no tiene por qué ser reconocida por acto administrativo, es un hecho natural, verificable en las fotografías históricas por profesionales competentes. Es una parte de la estructura ecológica principal que debería ser reserva de humedad. Y la reserva de humedad está claramente definida en las normas nacionales. Se requiere una ronda de mínimo 30 metros más una zona de preservación ambiental. Esas normas ambientales son de superior jerarquía y no pueden ser desconocidas de ninguna manera. Es decir, en tanto estructura ecológica principal, de ninguna manera se puede afirmar que es espacio público. El espacio público es una actuación urbanística. Es una actuación urbanística. La estructura ecológica principal antecede a las actuaciones urbanísticas. No solamente en la realidad natural, sino como hecho, como entendimiento político y jurídico, normativamente hablando. Y en tanto estructura ecológica principal, eso sí, bien de uso público, ojo, bien de uso público sí, está claramente orientada a que se realicen cuatro tipos de actividades, que son investigación para la conservación, la restauración y la educación, entendida, como ya lo hemos establecido, en proyectos ambientales, escolares y procedas. Y eso requiere inversión pública. Pregunto de nuevo, el plan de desarrollo distrital enfila baterías en tal sentido, asigna recursos en tal sentido, entendiendo la estructura ecológica principal como bien de uso público, no como espacio público. Podría ser que la doctora Lucía me lo pueda responder, puede ser que no, porque el alcance del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es defender el espacio público. Que dicho sea de paso, también implica una restricción de los que había cuando era Procuraduría de Bienes, en uso público, claro está. Entonces, hay unas acciones institucionales que entorpecen la propia acción de la institución y comienzan a crear confusiones y a crear vacíos que no debería haber, pero que en tanto se dan, pues propician todo lo que hemos denunciado acá, que parece volverse un problema de nunca acabar. Y pues tenemos que ver cómo se acaban. No se puede vivir siempre gestionando los inconvenientes y de pronto dejando a de gestión sin respaldo presupuestal este tipo de acciones, porque tarde o temprano pasa como lo que dicen a eso, se arregló la vía, sin embargo la volvieron a usar, tumbaron el volardo y ¿qué? La vía. Bueno. Por quitar el volardo. Exacto. A eso es. Si lo que quiero. Volando, no lo quitaron para seguir metiendo carros siendo peatonal. Y eso llama la atención sobre otro hecho. La ley 288/97 les dice a las entidades territoriales, municipios específicamente y distrito, ordenen el uso del suelo. Y desafortunadamente no lo ha hecho. Los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, que tienen un enfoque abiertamente urbanístico, no cumplen esa función. Es más, osan desconocer normas ambientales. Hay un conflicto sobre el cual se referirá después la compañera Camila, pero nos anticiparemos un poquito. Aquí en la localidad, específicamente alrededor de la ampliación del colegio La Palestina, en la sede A, junto a la chupa de Santa María del Lago, que es reserva de humedad. Pues para mi sorpresa,
En ese mismo documento, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, decreto 555-2021, no aparece ninguna ronda en los términos en que acabé de explicar, mínimo 30 metros, más la zona de conservación ambiental, que es tan ancha como la complementariedad ecológica lo requiera, sino que se habla de una franja de aislamiento de 5,8 metros. Y por lo tanto, de acuerdo con la perspectiva de la Secretaría de Educación, es perfectamente legal ampliar la sede del colegio afectando la CHECO. Eso obviamente es un contrasentido. Es un contrasentido, es una abierta violación a lo que debe ser, tanto constitucional como legal. Pero es para, digamos, poner de presente, de toda velocidad, que la institucionalidad misma omite su obligación de cumplir las normas nacionales. Hay una norma clarísima en términos ambientales, que es el principio de rigor subsidiario de la ley 99-93. Ya lo he dicho muchas veces acá, pero quiero que quede en acta de nuevo, que se refiere a la obligación de la autoridad territorial de respetar las normas de orden nacional, permitirse ser más restrictivo que la norma nacional, pero una vez cumplidas las dos condiciones, no retractarse. Esa retractación puede, desde mi punto de vista, puede incluso implicar asuntos penales, en el sentido de que se incurriría en invasión de área de importancia ecológica especial, que es el nuevo artículo, uno de los nuevos artículos que quedó con la ley 2116 en el Código Penal. 2021. Y eso pues tiene un carácter imprescriptible, ¿no? Como si toda la vida hubiera sido así, en temporalidad. Y sobre eso hay que prestar atención. Yo creo que ahí fue el post fue excesivamente laxo. Encima de que de ese hecho es que la propuesta del señor alcalde Garán es subsumir su plan de desarrollo en el POT, y eso a mí me deja francamente desconcertado, porque así como el POT tiene ese rol de consideración con respecto a la estructura ecológica principal, no solamente en este caso específico, también persiste en confundir el espacio público con la estructura ecológica principal. Si bien tuvimos en su momento de discusión en la pasada alcaldía, en tiempo de pandemia, un triunfo en el sentido de que, por favor, no siguieran insistiendo en la estructura ambiental y espacio público, sino que reconocieran que una cosa es el espacio público y otra cosa es la estructura ecológica principal, en la práctica, la perspectiva de que desarrolló este POT, que fue ya adoptado por decreto, insiste en que hay estructura ambiental y espacio público. Y ahí quedamos en las mismas. Y peor aún, se desconoce o se deja de lado, para decirlo de mejor manera, los equipamientos que son bienes de uso público. Tenemos el viejo problema del Colegio Francisco José de Caldas, el Hospital de la Granja, que son bienes de uso público, que quedaron al garete. El viejo hospital allá al frente del Parque Fundacional, que está abandonado y que aparentemente, dice de Cornelio, regresó a manos de la curia. Hay uno a saber, como que cada quien coge lo que quiere y después que los demás verán qué hacen, ¿no? Es un asunto preocupante en el sentido de que la institucionalidad se queda atrás de sus propias obligaciones. Y que de las propuestas políticas que ganan las alcaldías, pues omiten o se van por donde no es, al respecto de atacar estos problemas que son de fondo, y que si se atacan de fondo, como debe ser, podrían ahí sí implicar no seguir en ese sinfín de tener que estar denunciando lo mismo. Y Pablo luego ya aceptó su sugerencia. Continuamos con el uso de la palabra de Elisa Jessica. Gracias, presidente. Pues primero que todo agradecerle a la doctora Lucía y a la alcaldesa por escucharnos, a nosotros como voceros de esta comunidad cativeña. Pues hoy abogaré por cuatro comunidades de esta localidad. La primera tiene que ver con el barrio Santa Rosita. El barrio Santa Rosita, un barrio muy bonito, barrio de ex agentes de policía y ex oficiales.
se ha venido incurriendo en el tema de que donde antes había una casa y vivía una familia, ahora se ha vendido ese predio y se han hecho edificios donde viven 5, 6, 7 familias, cada familia teniendo su carro, y pues por consiguiente ocupando, no hay parqueaderos, ocupando los callejones peatonales que hay en este barrio. De igual forma, antes este barrio residencial, ahora toda la parte de la carrera 94, desde la calle 75 hasta la 80, es totalmente llena de comercio. El comercio pues tiene sus camiones para descargarlo, pero esto imposibilita mucho a la comunidad que aún vive ahí para poder transitar por todo lo que son andenes, ya que ellos se toman los andenes, descargan a la hora que quieran, de igual forma los callejones también. Estos callejones tienen su entrada, los parqueaderos de estas viviendas, y no imposibilitan la entrada de los carros a estas viviendas. También quiero hablar, como ya lo habías mencionado, sobre los parques. Ahí hay un parque que se llama El Segundo. Este parque, sus andenes y sus vías alrededor están totalmente destruidas, dañadas, donde imposibilitan el acceso de la comunidad del adulto mayor, de la comunidad con discapacidad, de los niños. Y de igual forma, en este parque está el expendio de drogas, está también todo el tema de carreteros alrededor. Y pues, que vaya un niño allá o es que vaya y se encuentre con algo que no tiene que ver o lo atracan, ¿no? Entonces, más que todo es este tema en la parte del barrio Santa Rosita. Los callejones que te digo, más que todo, son en la carrera 94 con 75B y la carrera 94 con 76B, ya que hay un establecimiento muy grande, un supermercado muy grande, donde ponen 3, 4, 5 camiones. Igual es una vía que da hacia la 80, tienen que sí o sí pasar por ahí, y se arman trancones monumentales. También en la hago por Ciudadela con subsidio, en la carrera 113, donde pues se ha extendido también de igual forma el comercio a sus andenes, y son restaurantes donde van muchas personas, dejan su carro, es doble vía y no se puede pasar, incluso por ahí pasa el alimentador, y han habido accidentes donde no han hecho nada más allá de... Sí. En Villa Amalia, como lo decía Leí Cornelio, están las bahías de parqueo, pero cuando en la noche ya se llenan esas bahías de parqueo, en la calle 73 con 107, salen todos estos buses en Villa Amalia, calle 73 con 107. Salen los buses o carros a esta dirección que te acabo de dar y parquean frente a las viviendas, igual limitando el acceso a los parqueaderos propios que tienen estas. Y en Villas del Dorado Norte hay un pasaje comercial. Es un pasaje, lo volvieron comercial, y el comercio optó por poner rejas donde cierran a eso de las 6 de la tarde y no dejan que la demás gente pase, teniendo que dar una vuelta muy grande, y donde pues me expresa la comunidad que hay bastante inseguridad en el momento de dar esa vuelta, los han robado bastante. Entonces, más que todo, Hugo, por estas comunidades, agradezco mucho nuevamente el que nos hubieras escuchado, que nos, a todos los ediles. Y eso es todo, presidente. Gracias. Continuamos con la edilisa Natalia, que tiene uso de la palabra. ¿Quieres que ponga mía? Bueno. Estar haciendo mi intervención de este tema del espacio público que abarca tantas cosas, doctora.
Nosotros tenemos varios lugares. Hay otro que no ha sido mencionado, pero ya que el Pedro manifestaba el tema del septimazo, Engativá está constituyendo prácticamente su propio mercado de las pulgas. Esa vía, es que yo no sé poner para los números, no sé. ¿Esa es la que? Doctora Lucía, se está generando un problema grandísimo de seguridad, pues por supuesto un tema de invasión de espacio público, en el cual sobre todo los fines de semana, incluso algunas veces he pasado entre semana por ahí y están como ese comercio de ventas informales. Entonces me parece importante adicionalmente, porque las comunidades que habitan en ese sector pues alegan todo el problema de seguridad que ha traído este mercado de las pulgas, por así decirlo. Adicionalmente, hacia la parte de atrás, cuando uno viene por la Mutis, que pasa la bomba de Terpel, luego hay como una vía que no tiene callejón y sigue otra que no sé cuál es el número de esa vía, para que la alcaldía local lo tenga presente, ahí han colocado como unos volardos, por así decirlo, unos policías acostados. La misma comunidad lo ha hecho y son unos policías acostados bastante grandes que pues incluso dañan los carros, que lo han hecho pues con la finalidad de que no transiten camiones por ese sector, pero pues claramente sí genera un inconveniente para las personas que transitan esa vía, porque pues colocaron en todas las calles. Yo no sé, Edil, si usted sabe cuál es la dirección de esa vía. Sí. Adicionalmente, doctora Lucía, a mí me parece súper importante un tema que tú nos manifiestas frente a los puentes. Sin embargo, hay algo que me causa un poco de duda o me inquieta, en la medida que vemos que muchos de los puentes pues se han convertido en, digamos, moradas para los habitantes de calle, y también en casi toda la ciudad, desde luego Engativá no es ajena a esto, pues el tema de las ventas de café informales, ¿no? Que pues adicionalmente causan ahí un tema de uso de espacio público, trancón, la persona que se le pareció tomarse su café ahí, parquea su carro donde bien tiene, y pues obstaculizamos vías principales. Entramos a hacer ese tema de las alianzas de ocupación de esos espacios, pues debemos regular cómo va a funcionar esto, porque por ejemplo, el claro ejemplo de esto es un puente, no sé dónde está ubicado, pero es hacia Kennedy, y ahí colocaron como unas partes de comercio que incluso hacen muchísimo ruido, y sobre todo son los moteros los que van allí a tomar café y todo lo demás, pero uno pasa por ahí y ve la invasión del espacio público. Entonces me preocupa que al nosotros formalizar ese tema y generar estas alianzas, pues finalmente sigamos impactando, o sea, solucionemos el problema de habitabilidad en calle, de que se nos llene de inseguridad, de heces, de basura y todo lo demás, pero finalmente el tema del espacio público, pues no estaríamos dando una solución de fondo. El otro tema que preocupa no solamente en el portal del Dorado y en el portal de la 80, sino es, digamos, en todas las estaciones de Transmilenio, es el tema de los vendedores informales, ¿no? Porque hay algo súper importante que tú manifiestas, y es que la informalidad va en tendencia y en alza. Entonces yo pienso que la inversión de la ciudad debería estar focalizada en incentivar ese comercio formal y dar ventajas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dicen los comerciantes formales? O sea, a mí me toca pagar impuestos, cámara de comercio, bomberos, permisos, una cosa, la otra. Pero, finalmente, por ejemplo, un vendedor informal, pues, no tiene que cumplir, digamos, con toda esa carga. Entonces, sí queda como desequiparado y desamparado el comerciante formal. Y pues desde luego continuamos incentivando esa informalidad, y ahí es donde está el problema, porque el Estado, o en este caso pues el distrito, lo que debe garantizar son justamente esos trabajos formales y que podamos generar creación de empleo digno. Entonces,
pues esa parte me parecería importante, porque si no estaríamos convirtiendo, por ejemplo, el tema que está muy de moda aquí en la localidad, no lo he visto, pero esas zonas de parqueo pago. Básicamente esas zonas de parqueo pago es el que tiene plata, hace lo que se le da la gana. Entonces yo tengo plata, voy, pongo mi carro donde me parece en el espacio público, pago una tarifa más alta, pero finalmente lo que decía el Edil Fidel, o sea, ¿dónde estamos garantizando el espacio público y el derecho que tenemos las personas a transitar libremente, sí? Porque hay una problemática aún mayor, y es que si cogemos a algunos vendedores ambulantes que están en ciertas zonas y les decimos, mire, vamos a crear un centro comercial, no los vamos a llevar para allá, no lo hacen. Entonces, justamente en ese tema, es para organizar la ciudad, pues hay que ser un poco más exigentes y crear estrategias de cumplimiento, porque como yo obligo a un vendedor ambulante, por ejemplo, a que cumpla las medidas sanitarias. Por ejemplo, en temas de manejos de residuos, y nosotros generamos estos espacios de comercio informal, este vendedor ambulante, por ejemplo, va a sacar sus contenedores de basura cerca, porque no se amerita el equipamiento en la ciudad, porque tienen sus chubs de basura internos en cada unidad residencial. Pero entonces, ¿qué pasa con estos desechos y con estos residuos de los vendedores ambulantes? Entonces debemos de tratar de equiparar los derechos de los vendedores ambulantes, pero también de los vendedores que son formales. Y algo súper importante, lo que mencionaba el Edil Fabián, y es el tema de esas cesiones de espacios privados, de espacios públicos también a los privados, porque si no, entonces dejaríamos en desventaja al comerciante que sí está cumpliendo, que sí está adaptando toda la carga frente a un vendedor informal. Entonces, esos aspectos, pues, me parece que son importantes, que debemos entrar a revisarlos y también cómo hacer ciertas exigencias, ¿no? Porque si nosotros hablamos de vendedores informales y ellos ni siquiera están en la obligación de registrarse, de estar en un censo, de tener ciertas calidades o cualidades para estar en cierto espacio, pues simplemente la ciudad va a seguir creciendo en un desorden que pues está desbordado, porque la administración anterior así lo quiso. Entonces, ese tipo de cosas pues hay que entrarlas a corregir. Frente a otro tema muy importante que tocaba el Edil Fidel, que le hemos hablado muchísimo en esta corporación, es el tema de la construcción del Colegio de la Palestina, que pues era un bien que al parecer el DADEP ya entregó en concesión a Secretaría de Educación para que construyan un colegio, que pues a mi juicio ahí sí estamos quedando mal como administración, porque nosotros en campaña prometimos la preservación y el cuidado del medio ambiente. Y por otra parte, pues venimos a hacer una construcción de ese tamaño en la localidad, adicionalmente desconociendo el querer y el sentir de la comunidad, y es que no se construya esto. Entonces también es importante que empecemos a analizar lo que decías tú, o sea, cedemos más espacios para algo que no se necesita. Nosotros trajimos aquí en una oportunidad al DILE, ellos nos manifestaron que en Cativa respecto a cupos incluso está pues más a la alza. Hemos tenido sesiones en las que pues nos indican que la tendencia poblacional estudiantil es decreciente, pero entonces es más importante construir un mega colegio que no se necesita, porque tenemos cómo cubrir. Y si tenemos, por ejemplo, otros colegios como el Francisco José de Caldas, que se está cayendo a pedazos porque falta intervención y no lo estamos haciendo. Y por otra parte, pues damos un uso indebido al equipamiento que ya se tiene por parte del DAEP para construir algo que sí impacta negativamente a la comunidad. Entonces, sobre esos aspectos iba mi intervención. Lo que pasa es que lo que explicaba el Edil Fidel impacta negativamente en la medida en que se va a afectar la ronda y el espacio de preservación ambiental que debe haber entre el humedal y el colegio. Entonces sería bueno analizar de qué forma se puede aprovechar ese espacio público dándole otro uso que no sea una intervención de esas magnitudes,
para llenar el humedal alrededor de concreto y adicionalmente pues el impacto que puede tener la población estudiantil respecto a residuos y demás estando tan cerca del humedal. Entonces ese sería un tema pues importante que lo pudiéramos analizar, sobre todo pues considerando que la gente no quiere la construcción de ese colegio. Finalmente, hay un tema muy importante que se ha tocado en la corporación reiteradas veces, pero no se ha hablado el día de hoy, y es el tema de espacios públicos en parques, ¿sí? Porque sobre todo el edil Julio lo ha denunciado mucho en muchas escuelas privadas deportivas que cogen los parques de bolsillos o vecinales para desarrollar su actividad económica y pues claramente la alcaldía local posteriormente es quien tiene que entrar a revisar el tema de mantenimiento y temas de parques. Entonces esto, pues ya que es algo de la alcaldía local, me imagino que el alcalde local entrante va a revisarlo, pero pues es algo que sí vale la pena revisar, porque justamente hablando de entornos de recreación, de deporte para nuestros niños, pues vemos que estos espacios a veces son coactados por personas que tienen el negocio frente al tema de las canchas, y pues claramente esto es algo de espacio público y es muy importante que pues también recuperemos estos espacios para la localidad. Eso sería todo, presidente, muchas gracias. Continuamos con el uso de la palabra de Ilesa Camila. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, pues yo saludo mucho este espacio, agradeciendo que la administración haga presencia en el territorio. Es muy grato e importante para los miembros de esta corporación. Quisiera como complementar algunas cosas pequeñas que han dicho mis compañeros. En primer lugar, frente al tema de propiedad horizontal, de hecho, nosotros quedamos en un compromiso en una sesión que hicimos en comisión de gobierno con el Consejo Local. Pudieran como instancia tener una mesa de trabajo con el DADEP, porque pues tienen muchísimas cosas que además nosotros no podemos enunciar acá en un listado que seguramente sería muy extenso. Entonces, doctora, pues hacer como esa invitación a que pudiéramos cumplir ese compromiso con este consejo. En segundo lugar, reiterar la necesidad que tenemos de la intervención, obviamente, del Canal de Los Ángeles. Y acá pues digamos que la reflexión que hacemos es que hemos visto que en muchos aspectos que se han tratado en la localidad y a nivel distrital, que han tenido un esfuerzo mancomunado e interinstitucional de diferentes entidades trabajando por un mismo objetivo, ha funcionado. Y en ese sentido creemos que el Canal de Los Ángeles, que es un tema prioritario en la localidad, requiere también de ese trabajo. Y aunque cuando conversábamos en mesa con la UAES, pues no se mencionó específicamente el DADEP, yo creo que es importante que DADEP también pueda tener una participación en esta ruta de solución, que implica obviamente hacer unos acuerdos y crear unas rutas de recolección con organizaciones de recicladores de la localidad, entre otras acciones que ellas tienen planeadas. Pero consideramos importante que el tema de los carreteros, que digamos es tan complejo, si pudiera tener un trabajo articulado entre Secretaría de Integración Social, UAES, obviamente la alcaldía local y por supuesto también el DADEP. Cuentan con toda la disposición de esta junta administradora local. Se ha venido adelantando un trabajo con las organizaciones de recicladores que tienen también la disposición de colaborar, pero obviamente ellos también tienen unos requerimientos. Acá fue exitoso un trabajo que hizo la alcaldía local en gestión con Conecta 26 para la recuperación del espacio y los vendedores ambulantes. Digamos, ellos tienen hoy unas casetas muy bonitas, estéticas. Yo creo que se podrían lograr acuerdos similares con las organizaciones de recicladores y los carreteros. Y finalmente, pues también para complementar el tema que se habla del Colegio La Palestina, que ya mencionados de mis compañeros, el tema preocupante es que, bueno, están buscando hacer una construcción de una sede, pero porque supuestamente pues no se puede hacer en otro espacio que ya existe, que debería entregar la cooperativa Codeunor al DADEP, y que según nos informaron en comisión acá en una sesión, pues no se ha logrado por un problema jurídico de este predio,
que se han venido solucionando con el DADEP y solicitamos que nos dieran un informe de los avances de cuáles eran las medidas jurídicas que iba a adoptar este departamento para solucionar este tema, porque si realmente se contara con ese predio, pues no habría la necesidad de intervenir o construir en el humedal. Y también acá pues tenemos la presencia, de hecho, del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Palestina, que también, pues, además de hacer esta solicitud, pues nos pide solicitar al DADEP también información sobre la entrega de unas zonas verdes y peatonales a cargo de la Sociedad San Vicente de Paul a favor del barrio de la Palestina. Muchas gracias, directora. Gracias, presidente. Bueno, muy bien. Con esto terminamos la ronda de ediles. Le damos el uso de la palabra a la doctora Lucía Bastidas para que pues nos dé un análisis con respecto a todas las inquietudes que ponen los ediles sobre el tema principal. Doctora Lucía. Bueno, primero gracias de nuevo a la alcaldesa, a los ediles, a quienes están de la comunidad, a quienes están por las redes sociales. Primero, me alegra que tengamos claro que hay que hacer algo por el espacio público, que en este desorden absolutamente nadie gana. Y que por supuesto es una tarea de coordinación interinstitucional que venimos haciendo. Y Pedro, venimos haciendo en el centro muchas actividades. Están cordialmente invitados al Centro Vive, donde se han hecho muchas acciones permanentemente. No es un tema que en los 100 días que el alcalde dio el balance se terminó, que ha sido coordinado directamente por el alcalde y participamos 32 entidades coordinándonos interinstitucionalmente. Tenemos un problema en la ciudad, y Engativá no es ajena a ella, en tema de cambios comportamentales, de comportamientos. Y yo creo en lo personal que hay que boletear a esos que arrojan basuras, que arrojan escombros, y que también nos lleva a un tema de ciudad, y es que necesitamos, y lo dice el Plan de Desarrollo, Bogotá 24 horas, porque la ciudad institucionalmente se apaga a las 6 de la tarde. Y les hacen malas prácticas de espacio público, lo hacen la noche. Entonces, la UAES va y limpia, van y se hacen acciones y otra vez está lleno de basuras, por ejemplo. Miren, hay líneas, y usted lo hablaba, de investigación criminal con la Secretaría de Seguridad. Para que nos digan, Pepito Pérez es el que está vendiendo espacio público en este punto, o este es el que tiene los 200 puestos y es el que los vende, o este tiene, sí hay, sí se está haciendo investigación criminal desde la Secretaría de Seguridad, y sí existe. Y todos sabemos que existe, y lo dijo Cornelio y lo decimos todos, pero necesitamos saber quién es. Lo mismo en el tema de visitaxismo, hay unos que tienen, viven del visitaxismo y le pagan 20 mil pesos, o los de las franquicias y le dan 20 mil pesos, y mujeres que las dejan tiradas a la hora, a la madrugada. Pero detrás de eso hay unos pulpos económicos que tiene 200 visitaxis y contra la ilegalidad es que tiene que ir la institucionalidad. Y en eso no son ajenos los parqueaderos públicos, los parqueaderos y las bahías de los parqueaderos. Y los parqueaderos sí dan, bien organizados. Y Cornelio decía, pero es que no hay un mecanismo para obligar a pagar a fulanito. Ese es un tema de la comunidad. Nosotros institucionalmente, es que usted va a un parqueadero y no paga y le pasa algo, ¿me entiendes? Y sí estoy de acuerdo con los que plantean que en la ciudad se necesita autoridad y respeto. No podemos tener un policía detrás de cada uno. A mí me gusta de los proyectos que había presentado la exalcaldesa Claudia López, el que decía los funcionarios de las entidades, así no sean policías, que puedan poner comparendos. ¿Pero qué nos está pasando ahora? A la gente le van a poner un comparendo y dice, póngamelo rápido, uno más. Porque no los estamos cobrando, porque ahí nos falta autoridad. Y ustedes hablan de 4 años y les hablo de 3 años y medio, porque estamos en junio. Y ya tenemos una carta de navegación, un plan de desarrollo donde todas las bancadas del Consejo de Bogotá, donde el Consejo Territorial de Planeación apuntó a la construcción de este plan de desarrollo. Y tiene cosas interesantes. Y un tema es que el espacio público es transversal.
Que es que no es espacio público lo que haga esta entidad. Y por supuesto, está contemplada la estructura ecológica principal como epicentro y como respeto. Nada de las obras que se hagan en la ciudad van en contravía del tema ambiental, Natalia. No es cierto. No es cierto. A veces sí hay fuego amigo en las entidades y hay posiciones. Y yo puedo tener posiciones, pero siempre respetando la institucionalidad, la legalidad y las leyes. Y la constitución política como la carta más importante que tenemos los colombianos. Y ustedes me hablan de Gran Granada. Y tú me hablaste de Gran Granada, yo estuve allá. Ahí está el parque maravilloso que se va a entregar, que por los cerezos, que es maravilloso. 20.000 metros cuadrados guardados 9 años. ¿Pueden creer? Fue amigo entre las entidades. No, es que la UAE, no es que no. Nos pusimos al frente el 3 de abril, me entregaron a espacio público. Y ahora estamos entre el líder y el acueducto y nosotros, a ver si lo podemos entregar el otro mes, julio. Mi idea era que el alcalde lo pudiera entregar en los 100 primeros días. Pero hemos avanzado lo que no se había avanzado. ¿Y qué pasa en Gran Granada? Resulta que nosotros recientemente hicimos una sesión allá en el colegio sobre ese parque. Y hay una problemática porque resulta que IDRD manifestó que no entregaba el parque hasta que no se hiciera el encerramiento del humedal. Ahí le cuento esa situación. Al frente de ese parque. O sea, lo entregaron a nosotros por las gestiones que hemos hecho del espacio público. Y tuvimos una reunión el jueves o viernes de la semana pasada, porque es que es un fuego amigo. A veces hay funcionarios dentro de las entidades que se creen dueños de las entidades. Sí, pasa mucho y pasa en Bogotá. Entonces, primero, para que los ambientalistas lo tengan claro, no es un encerramiento, es una delimitación. Porque si entregamos el parque como está, pues los perjudicados van a ser víctimas de carne y hueso, los niños. Entonces necesitamos sí o sí la delimitación. Y ahí nos toca a todos ponernos la mano y considere 20.000 metros cuadrados. ¿Quiénes lo conocen? Cerrado. Imagínense, cerrado. No lo puede usar la ciudadanía. Porque aquí entre el jueque, logramos que nos lo entregaran entre el de abril y estamos, sí, claro. 2 meses, casi 3 meses, imagínense, y ustedes me hablan aquí, es que hace 7 años y hace 17, no, a mí no me gustan las mesas de trabajo para reunirnos y vernos y tomar tinto y café y hablar, no, soy anti mesas de trabajo, me gustan las mesas de soluciones para de verdad solucionar, que si, entonces yo le digo, si me toca hablar con el IRD, pues no lo carteo, lo llamo y le digo, mire, hagamos esto, si me toca hablar con esa carteadera entre entidades, porque la gente afuera no ve si es la JAL de Engativá, si es el edil del Pacto Histórico, o el del Nuevo Liberalismo, el Partido Liberal, del Partido Verde, del Centro Democrático, no, o si es la alcaldesa, o si es el espacio público, o si es el IRD, la gente afuera ve es la alcaldía de Bogotá, y no le importa si el hueco es del IDU, de la alcaldía local, o de la malla vial, no. Y así es con todo. Entonces tenemos que todos también quitarnos el de la entidadcita y ponernos en función de trabajar por resolver los problemas. Por eso nosotros hacemos, después de esta reunión, que es la JAL número 12, que he pedido yo que me inviten, a hacer una mesa de soluciones. No donde ustedes vuelvan a hablar para repetir lo mismo, ¿no? Sino donde llevamos las entidades con respuestas a esto. Por eso aquí está Andrés. Porque la primera mesa de soluciones que hicimos en una localidad, yo me reuní con la JAL y luego fue mi equipo y la JAL volvió a decir lo mismo que habían hecho en la reunión. Les dije, entonces, ¿para qué reunión conmigo? Ya es que llevemos resuelto. ¿Quién es el enlace de los ediles y concejales de Bogotá conmigo? Yo. Ustedes me pueden escribir a mí, pero concretico. En un párrafo. No, hola, ¿cómo estás? Bien, tú, ¿qué más? Nada, tan. Sino un párrafo. Porque nos ayuda a la economía del tiempo y a la economía del lenguaje. Lucía, usted quedó. Entonces necesito direcciones exactas y temas exactos
para poder tener en esa mesa de soluciones, soluciones. Por eso está aquí el coordinador de los defensores del espacio público. Y hemos venido, al Gran Granada ha ido varias veces, y tienen ustedes como Jali, como alcaldía, y la llamé a la alcaldesa ese día, ahí en árboles, amarrado un escritorio, la alcaldía se comprometió que lo iban a quitar. Hay un escritorio amarrado con unas, no amarrado, atado con unas cadenas en mitad del barrio. Y es un barrio bonito. Mire que es un barrio que tiene andenes amplios, que tiene espacios públicos bonitos, pero donde no hay un ejercicio de participación. Se lo dije al director del IEPAC, mire, aquí están los nombres de los administradores. Le falta a ese barrio, que me pareció tan bonita esa construcción nueva, y tener el parque y tener el colegio, pero le falta amor. Y está invadido de camiones de comida. ¿Sí? Entonces, allá se puede hacer un ejercicio, alcaldesa, ediles, donde pongamos a funcionar todo. Donde el parque, ¿quién lo va a administrar? Y va a quedar una parte cerrada. El rector del colegio me dijo, ay, es que yo no quiero que me quiten el encerramiento. Rector, toca. Hagan más bien una huerta, amplíenla. ¿Sí? Es que nosotros no podemos decir, yo no quiero que hagan esto, no entreguen el parque porque se va a llenar de ventas ambulantes. Ay, no amplíen los andenes porque es que se va a dañar. No, más bien prevengamos y podamos trabajar cómo podemos solucionar esos temas, y creo que tienen una experiencia importantísima. No solo los Rappi, pero sí los Rappi, todos los que hacen mensajería. Me he reunido con ellos, con los que los agrupan. Y vuelvo y les digo, es un tema de ciudad, pero es un tema de ciudad que tiene doble moral. Porque el comercio también el comercio y nosotros como usuarios nos beneficiamos de los tenderos, de mensajería de moto, digamos, para no decir, nos beneficiamos todos, los que te dicen, ay, yo no pido. Pero la mayoría de la ciudad pide. Y entonces en los restaurantes les pusieron un caminito así como si fueran clandestinos y para que no vean que entran los Rappi. Hay un centro comercial aquí de Usaquén que la señora no deja entrar, que invade espacio público, entre otras cosas, y no deja entrar a los de mensajería con chaleco, porque le da fea el centro comercial. Y el señor va a trabajar y a prestar un servicio. Y no les prestan los baños en los restaurantes. Entonces, y me he sentado con ellos para buscar soluciones. Miren, no invadan el espacio público. Miremos un bajo puente. No, porque entonces me dicen, vamos a mirar bajo puente. Hay un concejal que trabaja con los de las motos. Y las motos son una realidad en la ciudad. O sea, aquí tenemos que convivir los que nos gustan y los que no nos gustan todos. Y buscar caminos de solución y de encuentro. Entonces, ellos, por ejemplo, Natalia, quieren un bajo puente. Pero yo les he dicho, nada de aprovechamiento cuando afecte a otros. Entonces ustedes van a Usaquén, al parque de Usaquén, a comer o al mercado de las pulgas, pero los vecinos no quieren nada de eso, ni que vayamos a sus restaurantes, ni que vayamos al mercado de las pulgas, para decirles que todo tiene doble cara de la moneda, o triple, o cuatro. ¿Sí? Para nosotros es paseo ir al mercado de las pulgas, para los vecinos que viven allá es una tragedia, para los de Quinta Camacho es una tragedia. Para los de Gran Granada, que les invaden el espacio público, se ha convertido en una tragedia. Entonces, ¿qué soluciones damos? Regularicemos, busquemos unos puntos específicos donde pueden estar, ¿cierto? Y viene el tema de baños. Aquí queremos que la gente no haga el 1 y el 2 en la calle. Y yo aquí donde están, que me he tomado dos vasos de agua, estoy que voy al baño. Y acá hay baños. En la ciudad no hay baños. Y entonces, ¿dónde hacen los vendedores, los habitantes de calle, los conductores de taxis, los conductores del sistema masivo de transporte? En la calle. Y si a nosotros nos cogiera unas ganas de orinar y eso, y no nos prestan en ningún lado, ¿qué haríamos? ¿No nos hemos preguntado eso alguna vez? ¿Qué nos pasaría? Entonces creemos que es que los habitantes de calle pues no orinan ni el 1 ni el 2. Pues el 1 y el 2. Ese ídolo de la televisión, del cine mundial que a uno les encanta, también hacen el 1 y el 2. Y las mujeres divinas que a ustedes les encantan, también hacen el 1 y el 2. Porque somos terrenales. Y entonces, toca buscar unos espacios públicos en esta ciudad para hacer baños. Toca hacer baños. Ahí me acaban de presentar una alianza público-privada. Y en Berlín, en Barcelona, en París y en Buenos Aires, los baños públicos que hay, el municipio los paga.
porque no es rentable la publicidad. Pero ¿necesitamos baños públicos o no en la ciudad? Necesitamos baños públicos. Entonces me dicen, hay tres. Usted, somos felices en los espectáculos de la Plaza de Bolívar. Los vecinos de la Candelaria odian esos espectáculos porque la gente les orina a la calle, les llenan, les trancan, etc. Entonces sí, ahí hay tres baños. Horrorosos. Tres baños. Entonces cuando dice, el sistema masivo de transporte Transmilenio tiene 25 baños en Bogotá. 25. Entonces son temas de ciudad incómodos, hartos, pero nos toca hacer baños en la ciudad. Y entonces necesitamos que ustedes, los ediles, se metan en esas discusiones de ciudad también. Y aquí en Gatiba también hay que hacer baños. Contra la ilegalidad, todo lo que sea ilegal. Es que hay un señor que pone una cadenita y cobra 3,000 pesos la hora a un parqueadero. Perdónenme. Qué pobrecito el señor, podemos vincularlo. Pero los espacios públicos tenemos que empezar a respetarlos. No es que porque en la calle yo puedo parquear donde me dé la gana. Usted ha visto en la NQS, en la autopista norte, en la Boyacá, en la 80, en la 68, la gente parquea 5 minuticos. Porque han quitado los bolardos. Pues para poner el carro. Y entonces los peatones, todos somos peatones en algún momento del día. Somos los que tenemos que tener privilegios. Y como lo decían aquí, más con enfoque de género, para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores. En Quinta Camacho, divino, y yo amo que haya extensión comercial de los comercios de comida, lo llamado Vaca, Bogotá a cielo abierto, siempre y cuando no me afecte a los peatones. Porque en Quinta Camacho lo que vemos es que la gente abrieron muy bonito el comercio y demás, pero los adultos mayores tienen que caminar peleando con los carros. ¿Cierto? Otra parte de espacio público que aquí no salió tangencialmente en algunos temas cuando hablan de la propiedad de los predios, por ejemplo, en la APP del Hospital de Engativá. ¿Qué ha pasado en espacio público? Pues falsifican firmas de directores. Aparece que usted es dueño de la luna y tiene escrituras de que usted es dueño de la luna, ¿sí? Eso, todo eso es ilegalidad y todo eso es mafias y tienen paticas en varias partes. Entonces necesitamos nosotros esa parte de saneamiento. Hay predios que no sabemos si son de Bolívar o de Santander, ¿sí? O sea, parques grandes aquí no sabemos si son de Bolívar o de Santander o de los papás de Bolívar o de Santander. De Bolívar no, porque no era de acá, de Santander. No sabemos. Entonces eso, ese tema de saneamiento es una demora. Y toca medir, y entonces nos toca revisar con planeación. Ahí estamos haciendo mesas de soluciones con todas las entidades. Tengan la claridad que con todas las entidades me he reunido, incluido con la notaría de registro, porque tenemos mucho que ver las dos entidades. Pero en esos casos específicos de zonas de cesión, y eso va ligado a propiedad horizontal, porque propiedad horizontal, hace 20 años yo me inventé lo de propiedad horizontal desde el IDEPAC. Los comunales casi que me matan. Decían, Lucía quiere acabar con el IDEPAC, con los comunales. No, es que la ciudad iba hacia allá y hoy ya vemos que tenemos la mayoría en propiedad horizontal. Y propiedad horizontal con muchas dificultades, con espacios públicos, con problemas de convivencia. Las peleas mayoritariamente de espacio público son por los parqueaderos o por temas de convivencia tomándose un trago en la calle. Entonces, lo que hemos dicho desde espacio público a través de la escuela, tenemos un grupo para resolución de conflictos. Nosotros no estamos tramitando bien los conflictos los bogotanos. A que usted es del mejor equipo de Colombia, que es Millonarios, y yo soy del otro. Entonces la gente, por eso nos matamos, por la camiseta del partido político, porque si es crespa o es lisa, porque si es calvo o no, porque si es de aquí o es de allá. No estamos tramitando mal los conflictos. Ahí vi que hubo un muerto ayer cuando venía por temas de convivencia en el centro de la 26 con séptima, por temas de convivencia, porque estamos molestos y miren que el ruido nos afecta a la salud mental, ¿sí? Entonces, desde el equipo estamos haciendo unas investigaciones sobre conflictividad en el espacio público. El tema de derechos y deberes. Es cierto, yo sí creo derechos y deberes. Hoy tenemos una reunión con el alcalde para hablar solo de ventas ambulantes.
Nosotros como entidad llevamos nuestra propuesta, analizamos los fallos de la Corte y demás, pero tenemos que actuar. Y no es actuar a sangre y fuego, es actuar para organizar el espacio público. Tampoco crean los que me hablan aquí que no vamos a tener vendedores ambulantes. Sí, pero organizados. Sí, con mobiliario. Sin contrabando. Y tengan claro también, porque me reuní con ellos, el 50% no quiere dejar la calle. No quieren. Y usted puede decir, ay, no, terrible. No quieren, por diferentes circunstancias. Pero el IPES sí quedó en el plan de desarrollo que va a ser una caracterización, porque ¿qué existe? Base de datos. Una base de datos, que usted, nombre, cédula. Necesitamos saber si muchos de los que están en el espacio público son propietarios. ¿Cuántos hay de la familia? ¿Qué venden? Cuando hay algo que está de moda, no sé qué podría decir ahorita, camisetas, eso le saca mucha plata, mucha plata. Entonces les pregunto, ¿cuántos se hacen diario? 50, 20, 100, ¿cuándo es época de temporada con algo? 300 mil. Entonces, aquí tenemos que jugar con organizar el espacio público, no estén los vendedores ambulantes, que venden. Para mí, el tema de las pipetas de gas no lo acepto en el espacio público. Y es un encarte de quitar una pipeta. Si hablaban de las carretas y que quieren, hágame el favor con una pipeta de gas. Porque no la puede quitar la alcaldía local ni nadie, solamente las empresas de gas. ¿Y dónde las meten? Aquí cuando cogen pólvora. Institucional sí, y a mí me molesta mucho, porque he sido crítica, o sea, yo, por fregar tanto por el espacio público. Pero con la convicción de que ¿qué va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, no tenemos una opción. O gobernamos o no gobernamos. No estará feliz todo el mundo. Pero vamos a concertar y toca gobernar. Entonces vamos a hacer la mesa de soluciones. Minuto de Dios es un tema, o sea, Minuto de Dios está invadido el espacio público. Y eso es uno de los temas. El alcalde nos dijo, identifiquen chicharrones de por vida en las entidades. Y uno de los chicharrones de por vida en esta entidad es el Minuto de Dios, porque está invadido. Y otros son las iglesias. Y llevo 3 meses que llevo en este cargo, buscando una cita con la curia, para poder mirar los temas de espacio público e iglesias, porque eso también es otro chicharrón. No podemos decir, pasaron 40 años y no hicimos nada para solucionar, tratar de solucionar este tema. Entonces, Minuto de Dios es, y estamos trabajando en ese, desde el tema inmobiliario de la entidad. Enfoque poblacional, les dije, si tenemos para niños, mujeres, para mí, niños, mujeres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores son una prioridad. Y los invito a que nos pongamos en los zapatos del otro. Vamos a hacer un ejercicio pedagógico desde la entidad en octubre, el mes de la discapacidad, para que Fidel diga, yo quiero ser hoy con discapacidad auditiva y guiado por un auditivo de verdad. O que Natalia diga, yo quiero ser física un día, guiada por una física de verdad en silla de ruedas. O Pedro diga, yo quiero ser visual, guiado por un visual. Y necesitamos gerentes de bancos y necesitamos meter a todos en este tema. Porque eso qué fácil es hablar, la discapacidad debe ser terrible. Y cualquiera de nosotros puede ser una persona en condición de discapacidad. Por un accidente, por una inyección mal aplicada, por un trago chiviado. ¿Cierto? Entonces vemos eso allá como, eso como que no nos toca. ¿Sí? Por un accidente usted puede quedar caminando mal. Por una mal cirugía, o sea, tantas cosas, y somos indolentes con las personas en condición de discapacidad en el espacio público. Entonces vemos que viene una persona con discapacidad, ¿saben qué hemos visto en muchos ejercicios pedagógicos? La gente se cambia de carril para no ver, pero el tema sigue existiendo. Entonces los invitamos a esa jornada en octubre, en el mes de la discapacidad, para que nos pongamos en los zapatos del otro. Yo hice un ejercicio de esos con discapacidad visual, pucha, 4 horas y uno sentía como una angustia terrible. Vamos a entrar al planetario, me dijeron. Y yo al planetario, sí. Entonces, texturas y tamaños, ellos ven de esa manera.
texturas y tamaños. Mire, estos son los astros, esta es la tierra, entonces uno tocando, ¿no? Ahora vamos a ir a un masaje. Me guió, masaje en los pies, y esa persona no había tenido, no fue visual desde nacimiento, sino por una enfermedad. Se movía con su camilla de masajes por la ciudad en Transmilenio. Eso fue hace 11 años que lo hice. ¿Cómo ellos llegan temprano acá y pueden identificar y moverse por este espacio perfecto? Pero ¿cómo la ciudad les ha puesto límites a todos? Porque las señalética que ustedes ven en la calle, en los andenes nuevos, no es que esté al revés, no es que tenga figuritas. Es para las personas en condición de discapacidad. Y a veces en la mitad le chantan una señal. En la mitad. O las niñas, las estudiantes, me escribió una amiga: Lucía, estoy en Bogotá, la ciudad de los rompecoches para los niños. Porque vaya usted, lleve un coche, entonces la gente, ¿qué hace? Bajarse. Y las personas adultas mayores, que no ven o que tienen bastón. Entonces ahí nos toca ponernos en los zapatos del otro. Y dejar recursos, señores y señoras, para el tema de espacio público. Porque yo quiero a los animalitos, los amo. Pero en los últimos, yo hice control político a las alcaldías locales y dejaba más plata para los animalitos, cero para espacio público, cero para discapacidad en algunas localidades, y qué decirle para las mujeres. Entonces, equilibrio de todos, ¿cierto? Equilibrio. Los niños, ¿quién defiende a los niños? Los parques para los niños. Ay, no, como los niños no tienen voz. Entonces, entres y no salga al parque, es la solución. El Centro Vive, lo reivindico, Pedro. Hemos avanzado. Coordinación de 32 entidades. La gigantografía de Bogotá la hemos limpiado 6 veces este año el Instituto Distrital de Turismo. Iván y la raya. Con los grafiteros me he reunido. Hay que buscar, identifiquemos aquí zonas. Embellezcamos zonas. Que eso también le traen alegría y felicidad a la gente, porque el espacio público trae felicidad. Y si tienen experiencias positivas de espacio público, regálemelas, porque también las queremos mostrar, y hemos mostrado lo que hace un señor en Chapinero cuidando el parque solo, pinta, pone canecas solo, o las bellos murales que hay de mujeres, hechos por mujeres, cerca a donde va a ser la estación central del metro por el edificio Atrio, una cosa linda, o el ecobarrio que hay en la Perseverancia. O sea, si tienen esas experiencias también cuéntemelas para que le hagamos una nota y reivindiquemos y podamos multiplicar eso. Consejo de Gobierno, bueno, al Consejo de Gobierno de la localidad y de todas las localidades va a ir un directivo de mi entidad. No es un directivo para que tengamos comunicación del alcalde o alcaldesa local directamente con la entidad, para que modifiquemos las líneas que estamos en eso con gobierno para hacerlo, y al Consejo de Gobierno local, que hace el secretario de Gobierno con todos los alcaldes locales, voy a estar yo directamente, para tener como una visión general de las localidades. El Hospital de Engativá, hay una APP, ¿quién me habló de eso? Que me tiene preocupada, porque ahí hay un tema de unos, son predios públicos, aclaro, pero aparecieron unos que dijeron, aquí esto es mío. Yo le he dicho al secretario de Salud, tiene toda la tranquilidad, hemos hecho todo el proceso, pero bueno, si tienen zonas de sesión que no se hayan entregado, Gran Granada, estoy al frente. Va a ponerse ahí como un mural, es lo que hemos planteado. Cusesar está teniendo la seguridad del parque, hasta que lo entreguemos ya al IRD. Pero la idea es que si tenemos un proceso de participación con la comunidad, podamos esos propiedad horizontal o la Junta de Acción Comunal de verdad mantener el parque. Es que aquí necesitamos que haya administración de los parques, y eso lo venimos hablando con el IRD. Así que estos temas creo en general que fueron los que hablaron. Ya temas carreteros, sí. Yo tengo mis dudas frente a quitar el decreto 014. Es que algunos carreteros están diciendo es que queremos hacer lo que queramos en la calle. O sea, en mi casa no están, estaban en, ya salió el nuevo.
comisión, yo mandé mis aportes y demás, lo van a modificar. Es que aquí la ciudad es nuestra casa, ¿sí? Pero yo no puedo contaminar las fuentes hídricas porque me dio la gana y porque soy libre. O sí, Fidel. Entonces yo no puedo invadir el espacio público porque yo soy libre y quiero invadir el espacio público. Entonces yo puedo chantar el carro donde quiera, abrir un carro de comida. No, no. Aquí necesitamos tener claro los derechos y los deberes y que pase algo cuando usted incumple. Entonces yo sí quiero que el mensaje que lleven es contra la ilegalidad. Vamos desde el espacio público. Vamos. ¿Es cierto que tenemos un vacío? ¿Alguno de ustedes? No me acuerdo. Que cuando recuperamos un espacio público en administración o vamos a renovar, hay un tiempo muerto, vacío, que es abandono. Estamos revisando el protocolo. El 493 ya debe salir el lunes para comentarios de la ciudadanía, porque es que el instrumento, o sea, enredamos tanto en los instrumentos que a veces pues no se puede hacer nada. Aquí necesitamos aliados a las comunidades, al sector privado. Cuando ustedes quieran hacer una jornada, ya tiene, por eso invité al doctor Andrés Restrepo que coordina los. Entonces, yo salgo de las reuniones con la JAL y les doy el informe inmediatamente, ¿sí? Pero otra cosa es que ellos, los funcionarios, lo vivan en directo para poder hacer las soluciones más rápido y podamos convocar a la mesa de soluciones prontamente, que es el mecanismo que hacemos después, de acuerdo a lo que plantearon, y cuando son predios y demás específicos, pues con la dirección nosotros decimos la identificación desde espacio público es esta y esta y esta. Y le puedo pedir por último que me ayuden a decir espacio público y no DADEP, porque espacio público comunica más que DADEP, que no dice absolutamente nada. A cambio de la dinámica, estamos en la calle con la gente como debe ser. Yo le digo al equipo mucho y a ustedes lo saben, que ustedes le dirán a sus equipos también. Si nos hacemos desde el escritorio y alejados de la calle, pues no entendemos qué es lo que está pasando en la ciudad y no podemos atender. Transmilenio tenemos una actividad con la gerente. Vamos a trabajar mucho por mejorar la experiencia de viaje interna, externa, que eso implica lo que podamos hacer. Los bajopuentes no hay que tenerles miedo. Los bajopuentes van a ser para generar trabajo y para organizar espacios, tener iluminación y seguridad. Haga lo que hay. O sea, no me quedo con lo que hay debajo de los puentes. Los formales hay de todo. Como en los políticos hay de todo. Como los abogados hay de todo. Como los biólogos hay de todo. Buenos, malos y regulares. Entonces hay formales que me sacan también la extensión comercial. Por toda la ciudad. Formales. Y tienen razón cuando un gerente de un hotel me dice: Lucía, ayer vinieron y me sellaron porque tenía un paquete de papas que venció ayer. Y me sellaron el hotel. Al frente tienen una cosa de comida de 5x5. Y entonces Salud decía que no podía hacer nada y les mostré el decreto y les dije, sí pueden hacer. Aquí está el articulito donde ustedes sí pueden intervenir. ¿Sí? Sí pueden intervenir. Entonces tenemos que equilibrar, claro. Los que pagan impuestos versus un tema social que hay que necesita también una solución. Porque si no, nosotros decimos que, bueno, ajá, y que los qué bueno que no haya vendedores ambulantes. O sea, no. Y hay vendedores ambulantes. Cuando van a otros países, la gente dice, ventas informales, hay. Todos tenemos ese problema. A mí no me gustaría que hicieran como recogen en Francia, ¿no? A sangre y fuego, allá no, a sangre y fuego. Pueden ser muy demócratas y todo. A sangre y fuego vi cómo quitaban vendedores ambulantes del lado de la Torre Eiffel. Afros. Entonces, hay que buscar una solución. Hay que buscar la organización, hay que intervenir en esas líneas de investigación criminal que están haciendo. Y además de la caracterización no puede paralizarnos tampoco 2 años o el censo de habitantes de calle paralizarnos, sino que simultáneamente vamos trabajando social. Y no es que no se pueda hacer nada, ¿no? Cuando usted le ofrece alternativas, cuando usted capacita, ahí están los fallos de la Corte. Para los que necesiten, tenemos una presentación sobre la entidad para que miren todos los mecanismos de aprovechamiento económico que pueden hacer sobre ventas ambulantes, cómo actuar, y un diagnóstico del espacio público que incluye todo. Yo he propuesto, y nosotros del espacio público, hay que tener líneas amarillas en esta ciudad. Hay que tener la última milla, cargue y descargue. Hay muchas zonas de última milla de infraestructura
que pueden ser de debajo de puentes. Nos acaban de devolver el puente de la 68 con 68 ahí cerca al costo. Se lo vamos a ofrecer a ellos a ver si para última milla puede servirles. Pero también integrar la última milla al sistema integrado de transporte. Esas son propuestas que yo he hecho desde el espacio público a todas las entidades. Son líneas amarillas, ¿qué es? Como existe en cualquier parte del mundo. Los taxis, ¿dónde se pueden hacer? El barrio El Galán, que fui a comer gallina el fin de semana, el barrio Galán es un parqueadero. Un parqueadero. Y es preferible que lo pongan en las calles si no afecta una sola línea como parqueo en vía. Otra cosa son los mal parqueados. Y es que con mal parqueados, aunque tenemos un crack que está haciendo operativos todo el tiempo, es insuficiente. Entonces la sanción social, mándenme los videitos. Boleteemos eso. Mándenmelos. Mándenme a mi teléfono directamente qué podemos hacer con ellos. Entonces ya nos comunicaremos para hacer en menos de 15 días la mesa de soluciones, respondiendo las diferentes inquietudes ya con temas puntuales de los que ustedes han planteado. Muchas gracias por el espacio y, como ven, ando sin voz. Gracias, doctora Lucía, por su intervención. Bien, le damos el uso de la palabra a la doctora alcaldesa Ángela María Moreno también para que nos dé su apreciación. Bueno, ya para finalizar, quisiera hacer referencia a algunas experiencias positivas en el manejo del espacio público que tenemos en la localidad. Como mencionaba ahora la doctora Lucía, creo que nos quedamos con de los 7 acuerdos que se firmaron de espacio público con vendedores informales. Conecta, creo que es el que saca la cara por la localidad, y creo que una de las estrategias que se puede implementar es precisamente al sector empresarial de las zonas aledañas donde está la ocupación del espacio público, vincularlo. ¿Qué logramos hacer con Conecta? Efectivamente, ellos entregaron en donación los trailers que usan los vendedores informales allí. Se hizo la carga de cuántos espacios se lograba tener y la zona específica dentro de todo el complejo empresarial Conecta 26 donde se podían establecer. Fueron días arduos de trabajo, pero logramos moverlos del lugar donde normalmente ellos se instalaban, y con el compromiso de cumplir los acuerdos. Allá hay pipetas de gas, entonces también de lograr que ninguno de los que estuvieran dentro del acuerdo podían vender o tener el manejo de pipetas, no licor, no expendio de cigarrillos por unidad, el manejo sanitario. Y ahí, doctora Lucía, creo que desde Salud siempre estaba la negativa de que no tenían la competencia, y con los abogados del Fondo de Desarrollo Local logramos demostrarles que sí tenían la competencia, y desde el 2022, si no me equivoco, empezamos y logramos articularnos para hacer estos operativos de control en temas del manejo de salud pública con el sector de salud. Y con relación a la armonización del espacio público, tenemos también una experiencia exitosa con los jóvenes de la mesa de graffiti, todo lo que es el corredor sur del humedal Jaboque. Allí, pues digamos que es la parte trasera de muchas viviendas, y logramos en una alianza con Opaín establecer también un espacio de turismo de muralismo muy interesante al respecto para que se pudiera hacer. Mencionaba, creo que era la edilesa Natalia, con relación a la accesibilidad en el espacio público. Un gran logro que dejamos desde la alcaldía local fue la intervención contratos que se tuvo de malla vial, donde se intervenían también los andenes, sino la maquinaria amarilla que nos permitió darle cumplimiento a una tutela que tiene el distrito, en donde se establece para los 20 fondos de desarrollo local, el IDU y la unidad, la adecuación de los andenes, donde se permita a través de las ramblas la accesibilidad, sillas de ruedas, coches, personas en discapacidad. Son grandes experiencias positivas que dejamos. No todo logramos el objetivo propuesto. En varias ocasiones, y hablando un poco de las zonas de complejidad en ventas informales,
pese a los grandes operativos. 2021 hicimos casi 100 operativos, 2022 casi 200 operativos y en 2023 llegamos casi a los 280 operativos en el espacio público. Pero zonas difíciles como las ferias, como el Portal 80, en algún momento nuestros contratistas recibían hasta amenazas de quienes ocupan en algunas ocasiones el espacio público, pero eso pues digamos que no, tampoco impidió que efectivamente lográramos en alguna medida poder mejorar este espacio. Pero como les decía en la intervención inicial, siempre los esfuerzos serán cortos frente a la necesidad de organizar todo el espacio público. Entonces, pues creo que hay un avance importante en la localidad respecto a esto, pero sí debemos interactuar más con otras entidades, con el IPES, como lo mencionaban. A las alcaldías locales nos dieron la obligación de carnetizar a los vendedores informales, pero no podemos carnetizar si no existe una base de datos definitiva, real, de saber. Además que ustedes saben, los vendedores informales hay fijos, estacionarios, semiestacionarios, entonces está aquí en rota entre lo localidad o la temporada, digamos, en diciembre la 72, aquí adelante de la Boyacá la 68, es un sector que se conglomera, que en el resto del año quizás no es la misma cantidad de vendedores informales, pero sabemos que en diciembre vienen de otras localidades y se establecen. Entonces digamos que poder desde el IPE los vendedores y tener esa certeza, pues también va a facilitar un poco que entidades que tenemos algunas otras competencias, como las alcaldías locales, pues podamos entrar a apoyar este ejercicio. Entonces creo que cerramos con eso, doctora Lucía, ediles y edilesas, pues siempre manifestar todo el compromiso por parte de la alcaldía local, de todos los contratistas, agradecerle a los funcionarios, pues siempre que pese a esas molestias que se genera por ir a hacer respetar el espacio público, a veces un par de insultos ganados por la comunidad, amenazas y demás, pero siempre estuvieron pues con la camiseta puesta para poder trabajar por el espacio público. Gracias. Doctora Ángela, muchas gracias. Presidente, muchas gracias a la doctora Lucía de Espacio Público, directora de Espacio Público. Ya vamos a tener ese lenguaje más cercano, incluyente, Edil Fidel, cercano a la comunidad. De verdad que nos complace mucho ser parte también de este gobierno y poder también gobernar junto con las entidades de la mano. Entonces, muchas gracias, doctora Lucía. Como corporación, dejar, bueno, lo de la estación de bomberos, que ya pues tú lo tienes allí para que por favor el funcionario nos pueda acompañar, y lo mismo el colegio Abel Rodríguez Céspedes, que lo mencionaste ahora en la intervención. Ya hicimos una primera sesión en el colegio donde nos acompañaron algunas entidades. Tú mencionaste el tema de la vía con Cusesar y la entrega de del parque, de la cancha. Entonces, de la entrega del parque. Entonces, vamos a tener una nueva sesión el día 19 de junio y una mesa de trabajo antes con todas las entidades el 17, este lunes. Porque nos pasa en sesión que las entidades llegan como a contradecirse. Entonces no queremos eso, sino queremos reunirnos en mesa de trabajo y ya en sesión darles una solución. La entrega de el tema específico del parque es que el colegio nos solicita tres cosas. Uno es el cerramiento del colegio porque ve problemas de inseguridad. Lo segundo es el tema de la vía, que necesitan uno pues entregarla, pero que cuando se entregue tenga la señalización para que salvaguardar la seguridad vial de los niños. ¿Es una proyección de vía o la vía? Es la vía que tiene Cusesar. La que tiene Cusesar, es la vía que tiene Cusesar. Y lo segundo es el parque, lo tercero es el parque. En la entrega del parque. Doctora Lucía, si quiere. Mira, no, lo del parque estamos trabajando y lo planteé en mi intervención. A ver, con el rector estuvo el día que a mí me entregaron el parque, es decir, el 3 de abril. 3 de abril. Estuvimos ahí con el rector. Él dice, es que los niños se van a salir. Entonces le dijimos, haga como una cerca viva, porque como un encerramiento, él quería que le dejaran las latas. No. Y le dijeron, no se puede. ¿Sí? Entonces yo les digo, ahí les estoy, estuvo conmigo. Y este día fue el IRD, fue el IDU, fue Cusesar. Ya el resto de zonas de sesión ya se entregaron. Se han ido entregando. Entonces yo les digo,
Hacer reunión por hacer reunión me preocupa. El parque no, porque el parque ya estamos interviniendo. El parque ya, por eso les dije, el parque ya viene interviniendo. ¿A quién le entregan las zonas de sesión? A nosotros. El IDU ya hizo visitas. ¿Sabes por qué nos entregaron el parque? Porque tuvimos que hacer un trabajo con el IRD, con el IDU, con UAES, y fueron como 5 visitas porque se dañaba una bombilla y se dañaba la otra bombilla. Logramos que CUCESAR nos tenga la seguridad. Han visto que tiene seguridad hasta que nosotros, espacio público, le entreguemos el parque al IRD. Entonces, esos temas vienen caminando, ¿sí? Esos temas vienen caminando. Para que ustedes lo sepan. El parque, sáquenlo si quieren del orden del día, porque el parque está caminando y hasta que no es encerramiento del humedal. Es una delimitación. Porque si no se hace esa delimitación, pues el parque va a seguir cerrado. Y la gente está que nos sale a protestar a la 80 por tener ese parque de 20.000 metros cuadrados cerrado y guardado. Ahí les cuento. Pero ¿cuál la vía? ¿Cuál de las vías? Es que hay una vía que no se va a hacer todavía. No, pero es que esa vía es una... Eso va a quedar como vía, pero no está como vía. O sea, ojo. ¡Ojo, ojo! No. Esa vía no... Está cerrada. No, hay una que no se usa. No, pero es que he ido al parque muchas veces. Hay una vía que va a quedar ahí que es para el IDU. A ver. En zonas de sesión... entonces digo... Yo como constructor zonas de sesión voy a entregar un parque, una zona para vía y voy a entregar estas áreas comunes. La vía no necesariamente es que la vayan a construir. En la que yo tome fotos no se va a construir. Es una, va a quedar ahí como vía y no se va a construir todavía. Sí. ¿Ok? Esa. Las otras vías y alrededor. ¿Qué ha pasado allá? Muchas luminarias del barrio se las han robado. Y las ponen y vuelven en la roba. Por eso les digo allá, y se los dije aquí, hagan un proceso de participación como JAL con la comunidad también. Los otros temas vienen caminando. Pero esa es otra vía. Y esa está abierta. Yo antes hablo. Construida, pero la otra queda cerrada, lo que dijimos ahí, hagamos un mural, o sea, este frente del parque, hagamos un mural para que no se vea feo y ahí va a quedar una maquinaria y es un tiempo, porque eso eventualmente va a ser una vía, pero no ahorita, para que también lo tengan claro. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Como he tomado agua, voy a utilizar un baño que aquí sí hay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Lucía. Entonces vamos a finalizar el tema principal agradeciéndole a la doctora Ángela, a su equipo de trabajo, a la doctora Lucía, a su equipo de trabajo que nos acompañó también, a los honorables ediles y edilesas, a la comunidad también presente que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales. Finalizamos el tema principal y seguimos. Siguiente punto, Marce, por favor. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios me permito convocar para el día de mañana, viernes 14 de junio, 9:30 de la mañana, sesión virtual, porque mañana tenemos corte de agua en la localidad de Engativá. Mañana sesión virtual. Nos vemos el sábado presencial en sesión a las 8:30. Mañana 9:30 virtual. Muchas gracias a todos y a todas. Siendo las 12:30 p.m.